¡Hey! Hola, ¿cómo están? Este es un martes más. Bienvenidos a Bien Atacados, porque ustedes saben, porque usted lo pidió, el nombre de este programa cambia a partir de esta emisión, porque aquí lo único que sabemos hacer es eso, atacarnos, hermanas. Y sí, ustedes estarán preguntando, ¿dónde están estas dos hermosas y bellezas que tenemos invitadas todos los martes a sus casas? Pues les tengo que decir que desgraciadamente Telehit y la empresa en la que laboramos, Televisa, pues tomó cartas en el pleito tan fuerte que se tornó. Los abogados de Georgiana mandaron ya todas las cláusulas respectivas, los abogados de Madison también. Ahorita esto se ha convertido en un pleito ya nacional. Rebasamos los índices que el debate presidencial tuvo. Ustedes ya los vieron, estuvimos memeables toda la semana. No se habló de otra cosa más que del pleito que resultó esta semana en Sin Atacarse. Y esta semana les quiero comunicar que Sin Atacarse cambia rotundamente de dirección, porque obviamente rechazamos la violencia de todo tipo. Así que Sin Atacarse va a cambiar de conductoras. Y hoy vamos a ver estas nuevas conductoras entrar a este foro, porque son conductoras que ya son nuevas personalidades, ya aprendieron de lo que no se debe de hacer. Y pues nada, vamos a darle la bienvenida de nuevo a estas versiones que están deconstruidas, a estas versiones que acaban de dejar los pleitos atrás, que acaban de dejar el escarnio que se necesita dejar afuera de cámaras para poder sentarse en estos sillones de nuevo. Así que vamos a darle la bienvenida a estas dos seres de luz, misioneras de la paz, embajadoras de las reconciliaciones y el amor hacia el prójime. Hermanas, por favor, pasen a tomar sus asientos. Y allá en casa, allá en casa necesitamos el aplauso para nuestras hermanas. Hay que darnos un abrazo a los chicos de Sin Atacar. ¿Y qué creen, jotos? Ustedes que quieren ver. Beso de tres. Ustedes que querían ver colapsar este programa y todas las teorías que hubieron acerca de este programa ya se acabó, no va a durar más, pues no les vamos a dar el gusto, pequeñas traviesas, porque esto sigue. Y bueno, para no escarnear más acerca de este tema que fue. Déjame presentar mi nueva era. Mi nombre es Perla Rubí Esmeralda, Arena Pomex, mejor conocida como Rubí. No es cierto. ¿Cómo están? Soy Madison Buffy y estoy bien contenta de recibirlos nuevamente en su programa favorito, que es Sin Atacarse. Hoy vengo dispuesta a no atacarme, o sí. Pero bueno, disfruten de dos horas de muchísimo contenido aquí con sus mejores conductores. Ya, muñequitas, pues yo soy... ¿Cómo me pondré ahora? María del Carmen de todos los ángeles, hija de Cristo y del Señor. Es mi nuevo nombre cristiano, amigas, porque yo ya no estoy conflictiva en las próximas horas, que les digo. No, pero yo sí quiero nada más dejar claro, amigas, que parte de todo esto sí me hace a mí como un foco rojo, porque jamás he deseado que este sea un lugar como malo para ninguna de las dos. Claro. Y también Mason y yo vamos a arreglar aparte. Y pues nada, amigas, gracias a los que se metieron, fue mucho, pero gracias. Sí, fue mucho. Y pues de ahora en adelante pasamos la página y estamos bien. Cerramos el libro de los escarnios aquí adentro, justo. Porque el libro de los escarnios para todo lo que pasa afuera en el mundo drag y en el espectáculo va a seguir. Y creo que lo más importante de esta gran lección que tuvimos es que estamos aquí por un solo objetivo, que es divertirnos, claro, comunicar y que dicen ustedes ahí que se la pasen la mesa que hace falta. Gone. Falta que la mesa venga a escarnear a Yeyonce y lo arrastre. ¡Ay, claro! Falta eso, falta ese escarnio. Es que si usted no sabe, hay una mesa que yo saqué de este programa hace unos cuantos capítulos. Pero bueno, mientras la mesa que más aplauda viene y me escarne a mí misma, vamos a empezar, hermana, ¿no? Tu sección favorita. Mi sección favorita, amigas. Empezamos con el chismecito. ¡Ya! Y hoy, la verdad, empezaremos con chismes ajenos, amigas, porque ya ha sido mucho hablar dimes y diretes de nosotras. Entonces, empecemos con este chisme de que ya viene Madonna en camino
Y en sus últimos shows ha estado subiendo a mucho famoso. Uno de ellos fue Ricky Martin. Que se le paró. Cuando lo subió se le veía así, la vergota, amiga. Mira. Rico, ¿verdad? Yo ahí discrepo, porque ya vi el video varias veces. Y se la mire chiquita. ¿Dí? No, pero es que es como el tiro del pantalón, porque es como un pantalón que tiene el tiro abajo. Mira, o sea, entonces, este video varias veces. Sí. Está diciendo está sexual. Que Ricky Martin, iba a decir Ricky Lips. Que Ricky Martin trae un calcetín. No. Es que, a ver, cuando tú traes el como tiro muy abajo. En los confesionarios de la madre. ¿Traía calcetín? No, no, traía chicles. Pero Sirena sí tiene los chiclesotes. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis porque ese es uno de mis fetiches. ¿Qué heavy? Las vergotas. El bulge. Ah, o sea, el bulge. O sea, yo ahorita traigo uno bien grande. Por eso me puse el la verdad es que yo sí me prendí con tu interpretación del ¿cómo se llama? En tu doblaje. En tu doblaje. Pero unos huevotes. Mira, yo sí me prendí. Ahí está, pero ese es mi gran fetiche y yo por eso soy un experto en eso. Porque yo, mira, me los tengo bien estudiados. Y lo que le pasó a Ricky no se le paró. O sea, él se le paró, pero como el zipper y como ya, la parte del pantalón. O sea, tú te sientas y ves, se genera esto. Mira, parece como si yo también la tuviera parada. Mira, ve. A ver. ¿Ya viste? Uy, Yeyón, ¿de qué verga? Puro aire. La verdad, tengo más nalga que verga, pero... ay, no. Pero hay de todo, pa' todes. Oigan, ¿y ustedes que han escuchado de las chicas que van a estar... posiblemente con Madonna, porque... Yo ya me hice unas confirmadas. Ya. Confirmadas. Ya, ¿vas a dar la exclusiva? Voy a dar la exclusiva. No me voy a meter en confirmarlo yo. Digamos que las fuentes que tengo al respecto son fuentes del Pedregal, fuente de la Nosotros juventud. Nosotros estuvimos pidiendo mucho aquí a la Vogue. A la Vogue. Ojalá. Que esperemos que suceda, porque no está en esa lista que yo me entere. Mira, yo supe de una que posiblemente la invitaron, pero no me parece que sea la indicada, digo. Cada quien, bebé. Ah, ya, una que no es mexicana. Cada quien, bebé. Pues mira, yo sé tres nombres. A ver. Uno, Thalía. Mega. Dos, Peso Pluma. Mega. Tres, Jenny Moa. Valentina. ¿Valentina Elizalde? No, Valentina, la que condujo la primera temporada de Drag Race México. A mí, la verdad, me hubiera gustado más ver a la Vogue, que es una institución. La verdad, eminencia. Y creo que ha hecho muchísimo más por la comunidad mexicana. Creo que Valentina radica, si no me equivoco, en... ¿Puerto Vallarta? No, en Puerto Vallarta. ¿En Guadalajara? No. Fíjate que yo también me saqué de onda porque vi que decía... ¿Por qué Caperucita? Yo me saqué de onda porque mi abuelita se peleó con un lobo. No, yo me saqué de onda porque... Me encantó que viniste de Caperucita. Me saqué de onda porque... Ay, ya se me olvidó. Perdón. Por Valentina, estaba diciendo de Valentina. Ah, porque decía en su descripción de Instagram que es embajadora de Jalisco. Sí, yo también vi. Y yo dije, o sea... Ah, ¿en qué momento? ¿En qué momento? O sea... Pues mira, siento que Valentina tiene como este peso a nivel mundial. Ajá. Por el tema de... De Latina y de mi gente latina. Official. Pues no, pero como que siento que la parte de cómo refleja su imagen... Yo siento que Valentina es la verdadera reencarnación de Selena Quintanilla. Puede ser. Porque tiene este mismo vibe, ¿sabes? Como que la gente también la toma como mi gente latina, pero ella no es mi gente latina. Pues no es mi gente latina, la verdad. Ay, la amo a Selena. Pero hay mucha mi gente latina que se hace pasar por mi gente latina porque sabemos que está de moda ser mi gente latina. Que es española. ¿No? Belinda, que es española. Entonces, yo no sé, la verdad, no estos nombres que suenan. La única por la que yo celebré fue por Thalía. Mega, mira. Pero la neta tampoco. Ay, a mí está Peso Pluma también. Me encantaría, la verdad, Peso Pluma. Siento que además harían besties y harían una canción juntos. Ahí puede ser que lo invite a la secta, puede ser. La verdad. Le dé su iniciación como a Maluma. Pues todavía faltan por confirmar. Recordemos que son 6 días de concierto y nada más hay 3 nombres ya casi seguros. ¿Quién va a ir? Entonces, y invítanos, porque no tenemos invitación a ver a Madonna. Ay, a mí no me ha invitado. ¿A yo mí? Yo dije, me va a escoger a mí. ¡Ya! Te estabas esperando a que te llamara para yo sentarte. Yo dije, no lo voy a decir para que no, así como que me no lo se sale. No se sale. En mi corazón decía, ¿y si me invita? Me van a y si me meto mal con ella. Pero bueno, amiga, ni madre. Coméntenos, ¿a ustedes quién les gustaría que fuera el invitado, la invitada? Digan los otros tres que les gustaría. Yo ya dije Alejandra Lavogue. O sea, Lavogue tiene que estar ahí sí o sí, por el amor de Dios. Mira, bueno, aprovecho. La carrera mami también estaría espectacular. Aprovecho las cámaras
para decirle a Madonna que viene, seguramente viene en su tráiler, cargada con toda la producción y seguramente está viendo nuestra señal. Amiga, es que así viajo yo en el tráiler. Viene en el tráiler, seguramente en un camarote espectacular, tomando champán. Madonna recapacita, invita a la Vogue. Y yo también quiero decirte que hay mucha gente mexicana que merece estar en ese lugar. Totalmente. Yo, a mí me encantaría ver a la Friki. Friki, friki, friki. No, ya hablando en serio. ¿A quién les gustaría un nombre así que no sean estos que ya dijimos? Es que, o sea, ¿quién es como...? Siento que tiene que ser... Yo tengo una. Igual a alguien de que apocalíptico, alguien de que del ballroom scene, ¿sabes? Como que está más empapado en esto. Porque además aquí en México tiene muchas, ¿sabes? Como gente muy famosa en la escena del ballroom que yo no conozco, amigas. Pero si ustedes conocen a los Apocalyptic, la Bella y también aquí, como que hay mucha gente así que sabe mucho. A mí me gustaría ver, y sería un encuentro, un choque Orina surrealista a la Tesorito. Mega. O sea, siento que Laura León estaría brutal allá arriba. O Lucía Méndez. Lucía Méndez siento que sería como el mejor momento televisivo que existió. Sí. De hacer las como bases, que cerraría, o sea, como o que estaría completo. O que esté así Lucía Méndez bien molesta todo el, así de que pónganme mi luz. O que en el letrero traje el I want to stand up y me que encanta. Estuviera así y cuando calificara I want to call stand my up. Lawyers. Me encantaría. Oh, Lucía estaría increíble. La verdad. Pero no creo porque sabemos que la odia. Ya lo declaró muchas veces frente a muchas cámaras. Pero si está bien la Tesorito. La Tesorito lo disfrutaría. Yo creo que la Tesorito es buena opción. ¿Tú tienes otra opción? Lorena Herrera dicen también. Madre. Lorena Herrera puede ser. Sí, yo también creo que Lorena puede ser una gran expositora. Dana también estaría Dana padre. Sería Dana estaría increíble joven. Y aparte también ya le empezó ahí a meterse como hasta con Beli, el tema. Sí, hasta Belinda. Belinda yo no me encanta. Bella Cat. No, porque siento que le falta más. Jirimuadi. Pero bueno, pasando a otros temas, a otro chismecito, yo les traigo otro que está, mira, ardiendo porque... ¿Cuál? Que tiene que ver con las Kardashian. Y tiene que ver... Fuerte. Si ustedes no saben todo el chisme que existe debajo de todo este clan de las Kardashian, pues resulta que se murió el gran señor O.J. Simpson. Y si ustedes no saben, él ha sido el causante de polémicas, porque es el ex marido de la mejor amiga de la matriarca de las Kardashian. Pero dicen que él la mató. Es que cuando fue el juicio, lo que sucedió fue que lo inculparon. Bueno, dicen que sí fue verdad, pero que sí. Rob Kardashian, siendo el gran abogado que era... Lo salvó. Pero ahí te va, porque esto, es que este chisme me mantiene vivo. Me o sea, lo que sucedió con... O sea, todo lo que pasó con las Kardashian, con la mamá... Dicen que es el papá de Khloe. Ajá, porque se supone que este gran clan toma fuerza cuando la matriarca dice... Voy a ver por mis hijas como lo primordial. Y ese mensaje lo entendió cuando se muere su mejor amiga. Nicole. O sea, que la mató. Es que, a ver, ahí te va. Marido. Les voy a dar árbol genealógico porque está muy confuso. Mira, mejor... O.J. es el ex esposo de la mejor amiga de Chris. La mejor amiga fue asesinada. Bueno, no, porque no se pudo comprobar por O.J. Luego, la mejor amiga muere y al momento que muere, el esposo de Chris en ese tiempo... Lo contrata porque él era abogado de famosos. Pero en ese tiempo estaban muy mal. Sí, porque ya estaban divorciados. Lo que sucedió fue que Chris lo engañó. Y ahí es cuando... Con el de tenis. Pasa lo de tenis, las niñas toman partido con Rob. Entonces, toda la familia apoyaba a O.J., mientras que la madre lloraba por los pasillos del Gran Canal porque le mataron a su mejor amiga. Pero el mensaje que le da la mejor amiga es, no puedes dejar de cuidar a tus hijas. Es todo. La familia lo es todo. Y a partir de ahí, está Chris, es que toma las riendas de la carrera de todas y las trepa. Y después este güey en la prisión saca el chisme que asegura que tuvo un amorío con Chris, o sea, O.J. que tenía un amorío con Chris. Padre de y de ahí Chloe. Viene el gran chisme que se supone que O.J. es el papá de Chloe.
que es la que es más alta y todo. Y siempre, siempre en la serie sale que le decían, tú no eres mi hermana. O sea, tú no eres hija de Rob Kardashian, porque estás alta y rubia, y que las hermanas lo veían desde chiquillas. Por eso se operó toda. Ay, yo la amo a Khloé, se me hace la Pero sí, sí tiene el rostro Kardashian, o sea, hecho. Ya hecho. Pues es que todo el mundo puede tener el rostro Kardashian si tiene el dinero para hacérselo. Claro. Como mi madre Kylie, mírala. Yo también siento que mi mamá tuvo algo que ver con OJ. Me encantó. Con OJ. O con Rob Kardashian. No, con OJ. La momager nos están poniendo, sí. Y es que a partir de ese mensaje que recibe de su amiga, o sea, es que ella lo dice mucho en la serie, muchísimo. O sea, que a partir de que se muere ¿cómo se llama? Nicole. Creo que sí, amiga. ¿Cómo se llamaba la esposa? Nicole. Bueno, a partir de que se muere su mejor amiga, ella dice, voy por todo con mis hijas. Y ahí es donde se genera todo este gran imperio. Pero bueno, el señor falleció. Ya está, si es o no es, si pasó o no pasó, ya nadie lo va a saber porque pues ya está bajo. Yo digo que Chris sí tiene todas las pruebas. Yo digo que Chris sabe todo. Y por eso estaba molesta ya con el marido. Sí. Porque, o sea, como que ella siempre fue, ustedes quiéranlo, pero yo ya no puedo estar con él. Porque yo digo que ella sabía y ella en su mente fue como, o sea, si yo me vuelvo a casar y me mata y te contrata a ti de abogado, ya valió. Lo defenderías, totalmente. Te valdría. Obvio. O sea, totalmente. Tú conocías a Nicole, venían nuestras navidades. Es que eran así, sí, está muy fuerte. Ay, la verdad. Qué bueno que ya falleció el señor. Besote hasta donde esté. Jamás rip, tú no descansas. Feliz fallecimiento. También el feliz fallecimiento a Paty Cantú, que se hizo viral esta semana por su gran promoción de su nuevo sencillo, de anunciando a mí me encantó. Funeral. Yo vi en una fanpage todo. A ver, Gael, tengo un chisme que decirles. No es un chisme, la verdad es algo muy positivo. ¿Conocen a Ben Affleck? Ben Affleck, su hija se acaba de declarar no binaria y acaba de... ¿Qué es el que tiene con... ¿Cómo se llama? Jennifer Garner. Se acaba de salir y decir soy no binaria y su nombre quedó como Finn Affleck. Entonces, bien por toda la gente que está dando visibilidad a toda la comunidad trans y no binaria, porque esto hace más visible a nivel internacional. Y, o sea, siento que además, qué lujo que Ben Affleck y Jennifer Garner, que son actores como tan famosos, apoyen. Diciendo como, sí, claro, sabes, es mi hija, está bien, porque esto ayuda a que otros gringos incultos, ya. Digan, mega, ¿sabes? Arriba los non-binary. Sí, claro. Ya es tiempo, verdad, ya es tiempo. Amigos. Ahí es lujos. Donde yo pregunto, ¿apoyan? Claro que apoyan. Yo también apoyo. Me encantó. Oigan, a puro apoyo. Pues vamos a un corte comercial, no se muevan porque todavía tenemos muchas cosas por venir. Estamos en Sin Atacarse. Ahorita nos vemos, amigas. No se vayan. Quédense en YouTube y lo saben perfectamente. Ya, quién sabe, amigos. ¿Cómo están? Van a leer, bebés. No, la verdad. Hoy no se van a leer porque harto me tienen de que hagan un pedo que no es suyo, suyo. Este no es su pedo, diviértanse, entreténganse, pero este no es su pedo. Para eso es este programa, muñequitas, para que ustedes se diviertan y que nosotros también nos divirtamos, porque si nosotros no nos divertimos, no podemos hacérselos divertidos a ustedes. Obi. Entonces, ayuden ustedes, que son parte de nuestro programa, en los comentarios, a que el programa sea lo más divertido posible. Son parte de nuestro equipo laboral, amigos. Puro amor se va a filtrar hoy, nada más. Dice Yeyo la más nude. Oigan, sí, estuve el fin de semana en Zipolite, amigas. Desnudita. Me fui a encuerar, me fui a solear las nalgas. Mega. Andabas qué rico desnudita. Es Zipolite. La verdad, yo solo he ido una vez. Yo nunca he ido a Zipolite. Amo Zipolite. Si usted ama Zipolite como yo, póngalo en los comentarios. ¿Qué es lo que más le gusta de Zipolite? Estuve allá, me estuve quedando en un hotel muy nice to meet you, mucha experiencia. ¿Cómo conexión. Se llama el hotel? El hotel se llama Naked. Ya. Está, ves que se quemó. No, pero eso no fue otro. No, fue ese. Fue Naked. Fue Naked. Se quemó porque alguien, según lo que me contaron ahí, estaban fumando en el balcón. Yo. Ahora ya no te dejan fumar adentro por eso, porque como que todo está obviamente como eco-friendly. Entonces, en una se incendió el hotel. Y ya lo acaban de abrir, tiene como 8 meses. Muy padre, gracias por todas las atenciones. También a La Máxima, quiero decir muchas gracias porque me atendieron increíble. Es como un restaurante bar. Es un bar.
y sirven drag. Y no puedo con los shows drags que se dan en la Máxima. ¿Por qué? ¿Qué, o sea, ¿qué es, es de Máxima? Es de Máxima. Noche de Máxima. La verdad, sí. Vi, conocí a una chava que seguramente la voy a nombrar en el Perrísimas. Se llama Be Fierce. Brutal. Brutal de Chiapas. Un besote. Increíble, sí. Drag que se está haciendo. ¿Cómo lo escucharon? Es que creo que hay lugares como que no están tan comercializados. Sí. Y que hay mucho talento y que hace falta explotar. Hay talento. Y además en Cipolite hay mucho drag, como que siempre están contratando drag. Ahí sí. Ahí en otro que estaba antes, que fue a donde yo fui, que creo que ese cuando fue el huracán se destruyó. Sí. Acaban de llevar a una amiga de Guadalajara que se llama Alexita Castro y estuvo creo que en la Máxima. Kira del Mar también acaba de ir a uno. Sí, es exacto. Alana, ahí hay un perrito bien famoso que les da pompeo. Sí, que se les trepa. Sí, hay un perrito que... viral ese video. De hecho, no es el que se te acercó. Yo creo que sí. Es que subí en mis historias de que estaba yo, la verdad, estaba ahí con un pastelito mágico y llegó un perrito a hablar conmigo, porque yo hablo con los perros. Obvio. Entonces llegó a contarme que estaba muy contento de verme ahí. O sea, que así, dijo, ay, qué padre que estás aquí. Y yo le dije, ay, qué padre. Y ya me dijo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y me dio la patita así. Y ya me dijo, ¿me puedo quedar aquí un ratito? Y yo, quédate aquí, hermano. No hay pedo. Vamos a ver el show. Me encantó que dijiste hermano al perro. Y el perro, no te conozco, Joto. No te confundas, y el perro. No, pero sí hay varias drags que están haciendo show. Creo que Alpha Lady fue una de ellas, de las primeras que subió. Yo acabo de conocer a Alpha Lady, le tenía tantísimo miedo y me cayó muy bien, la verdad. Es súper buena onda la Alpha Lady. Un saludo a Alpha Lady, que fue de las ladies de Zona Rosa junto con Débora la Grande, como de las primeras drags que se hicieron famosas en redes. Mega. Un saludo para Luis y César. ¿Cómo están? Gracias por su amorcito. Recuerden que esta semana. Marco Polo. Que este programa no vamos a leer hate, así que ni se cansen. Bueno, más bien cánsense a lo idiota. Coméntalo, dice Lexi Deluxe. Georgiana, eres una professional, Omar Rubén. Te amo, Madison. Sam Fett. Gracias, mi amor. No. Pero bueno, qué chismes. No hay que estar así como concentrados. ¿Qué otros chismes ¿Qué tienen guantes? Ustedes? Oigan, la ya verdad, fue Coachella. Sí. Miren, los chismecitos no nos dieron tiempo de todos. Fue Coachella, no sé si vieron que estuvo Lana del Rey. Sí. Y que hizo como mudras. Yo ahorita ya los tengo de moda. Que haces como cosas con las manos. Porque dicen que Lana del Rey hace mucha brujería en sus shows. Ah, sí. Y dicen que haces algo con las manos como para que toda la energía... Como portales también. Ajá. Depende. Es que entonces, depende para qué lo quieras usar. Que le hace así. Hay varios. Yo ya estuve investigando, amigas, para yo hacerlos en mi show. Lo usan políticos, lo usan de que gente con mucho poder. Sí, hay pero uno que está fáciles. Bien padre. Este es el que usa casi todo el mundo. No. Pero ese es negativo. No, ese es para todos los que están terminando de tirar hate. Mira, este se los aleja, mira. Lana lo que hace es como... hacer sus... ¿Sabes? Ay, yo la amo, la verdad. ¿Sabes desde que por qué la le fue bien a Kylie? Y tiró a los jotos. Porque Kylie se aplicó una sí, también. Sí, claro. Oigan, está diciendo que Nelly Furtado se cayó en Coachella. Yo no vi eso. Yo tampoco. Solo vi el horrendo show que dio Nelly Furtado en su regreso. Gracias. Por favor, Nelly, háblame por teléfono. Qué feo show montaron. Ey, ¿qué pasó? 5, 4, 3. Esa Sabina Carpenter, mi patrona. Te amo, mamacita. Amor, la amor, canción. Amor. Lo escucho. Era la de Nothing in This World de Paris Hilton. No, ¿sí? Sí. Según yo era Nothing poder sentir que te puedo vivir. Yo según era la de amor, amor, amor. Oigan. Amor, amor, amor. Ya. Ya regresamos. ¿Cómo te voy a olvidar? Oigan, ya regresamos y la gente dice que traigo botita de Zoro Nasty. Hoy estamos en tendencia ya. Con bota de la de Zoro Nasty tenía así, el tacón así. De galleta. Pata. Tacón, galleta. Ya. Tacón de Carmelita Salinas. Pasta de cama, le dice Cyrene, mi patrona. Oigan, entre otros chismecitos, seguimos con la temporada de Solo las Más, que la gente ha estado apoyando muchísimo. Y a mí me encanta y estoy viviendo con todos los comentarios de Lola Cortés. Yo sigo fascinada. Por ahí arrastra Lola, de repente suelta. Siento que cuando entiendes que así te va a traer, de repente te va a dejar respirar y luego ya no. Pero
Yo, bueno, a mí me pasó así. Dije, bueno, ya, Lolita, haz lo que quieras. Pero también siento que Lolita como que agarró el pedo como para el tercer semana, tercer capítulo. Sí, man, pero como que llegó como... Pues sí, lo agarró un poquito. No, yo siento que lo agarró bien. O sea, porque yo le siento... A mí sí me gustó que empezara así. No, obvio, pues eso les funcionó cabrón, pero sí, muchos tacaron por todo el... Pero lo que falta, amiga. Lo que se viene. Como lo descontextualizado que estaba. Yo creo que... Amigas, el capítulo de hoy no se lo puede perder. Por nada. Terminando sin atacarse todos a ver La Más Draga, recuérdenlo. Y también que no se les olvide comprar sus boletos para la final el 7 de mayo en Ticketmaster para ir a vernos, porque todas vamos a dar un show espectacular. La verdad, qué fuerte, espectaculeras. Oye, hermana, pues cuéntanos, comenta. Oye, bueno, pues yo, ya saben que es mi sección favorita, la que sigue, que se llama La Real Academia de las Inventadas, hashtag La Radley. Y como bien saben, tenemos los papelitos aquí. Me pongo de pie porque traigo un modelito muy Caperucita roja. Iba a decir rosa, bien pendeja. Pero... No, es que tú te pones de pie porque quieres presumir esa cinturita de avispa que traes. Bebés, oye, hermana. Gracias a un laxante que compré. Ya, no es cierto. No es cierto, pero sí, chéquenle, hoy me siento muy bonita. Y bueno, vamos a retomar lo de la Radley. Por favor, no se calienten en casa. Ay, sí. Y si se calientan, mándenme un WhatsApp. Oigan, yo aprovechando, gracias, porque sí cumplí a todos los que les dije que votaran por mí, les iba a mandar una nude. Yo sí cumplí. No. ¿Ya, cómo yo crees sí que yo cumplí, sé? Estoy cumpliendo y ahí están los resultados. ¿Qué te me parece encantó. Entonces si vemos el resultado? No, me de nublaron. La tabla. Fui nublado por el gran episodio que tuvimos. Ay, la verdad. Nublado quedé. Pero bueno. Yo no sé ni qué dije. El porcentaje de la semana pasada es: el primer lugar fue con el número. Madison con 58%. Segundo lugar, Georgiana, 35%. Y Yeyo con 7%. No, es que les digo, me eclipsaron. Ok. Ya, es que a mí me agarraron así. Como... Me eclipsaron. Saquemos sus papelitos cada quien. Ay, pásame uno, Yeyonce, por favor, porque con estos guantes no creo ser. Vean mis guantes porque están diciendo las uñas chuecas. Amigas, son cristales. Es lo que se viene, la nueva tendencia en guante. Siento el guante es, candelabro, di. Cristales. Siento por las que manos. Es una mini referencia de la mano de Georgiana del capítulo 3. Pero bien hecha. Yo sentí que era una mini referencia al representar el llanto del dolor. Es que así era de mi todas mano, las amiga. Que no soportan. Mi mano le hacía así. Oye, no sé si se acuerdan de un meme que le hicieron que era la de mis gérmenes. My sí, yo amo esa y la que me pusieron con la mano de Lupita cuando con Lupita estaba en esa fue épica. Oh, oiga, bueno, pues tenemos un minuto para desarrollar nuestro tema y yo ya tengo mi papelito para desarrollar. Ponemos un minuto en el tablero y esto dice... Recuerden así. Las palabras, gente, ahora sí, déjese caer. Razones por las cuales la Tierra no es plana. La Tierra no es plana porque si fuera plana... Digan palabras, amigas. Ay, chapulines. Güey, no mames. Los chapulines saldrían de... Helechos. Ay, espérate, me vi bien pendeja. Coachella. Tú agarra. Ok, la Tierra no es plana porque... Madre. Haz de cuenta que hace 400 años... Bota de soronía. Cayó un meteorito. Lasaña. Y ese meteorito, el putazo la dobló. Papaya. Porque si era plana. Pero el putazo la dobló. Tostada. Y las tostadas quedaron, digo... Xochitl Galvez. Las señoras que vivían en ese entonces... Cemento. El putazo las dejó tostadas. Madonna. Y, Madonna hizo un concierto porque Aurora Madonna no tiene poco tiempo. Madonna hizo un concierto en el cual iba a invitar a calificar, invitó a Aurora Wonders, pero no llegó. Bueno, sí llegó, pero no hizo nada como cuando vino aquí. ¿Qué? Ya. No lo hizo moda. ¿Sí? Nena, hazlo moda. Ya, me encantó. Amo esa frase. Como que me disocié. Yo también, amiga. Es que me tocó bien difícil, ¿cómo no tengo crees? Ni idea. Bueno, a ver, voy yo. La verdad no entendí lo que dice aquí, entonces voy a inventar mi propia pregunta. Pero va a tener que ver con lo que dice aquí, que dice así. ¿Qué pasa si un hombre se toma la pastilla de un día después? Pues bueno, amigas. Lana. Como sabemos, los hombres en el... brujería. Tienen su punto G y ahí es donde los bebés llegan cuando cuaja la caca, ¿no? Y esto pasa normalmente por brujería, que Lana del Rey en sus conciertos
AC para mandarle a los gays la posibilidad de procrear. O varios. Pero solo han visto, han habido pocos a los que les ha dado este permiso de los ovarios. Ay, una de ellas fue Velvetin. Por eso de repente ven a Velvetin y dicen, Velvetin, ¿qué pasa? Illuminati. Porque está a punto de dar a luz a la reencarnación de Plácida. Jaime P3, que es la Illuminati original. Así llorar. Como la ven, así como la ven a mi chiquita de Plácida, es la Illuminati original. Chilorio. Ah, sí, amigas, porque de puro chilorio ella va a llegar a ser el anticristo, hija de Velvetin, que Lana del Rey le ayudó si es que Velvetin no se hubiera tomado la pastilla del día siguiente. Entonces, eso fue lo que tristemente pasó. Velvetin, nos dejaste sin el anticristo. Me encantó. Nada más te faltó decir, si se empiezan a tomar la pastilla del día siguiente, se les hace bien bonita la piel. Ya, me encantó. Les empiezan a crecer el busto. ¿Sí? Para ya volver. Claro. ¿Es en serio? ¿Son hormonas? Son hormonas. No, y no hay que desinformar. Yo no sabía eso. No hay que desinformar porque nos van a funar. No, pero es cierto. Y las puedes comprar así en la farmacia, ¿verdad? No lo hagan. No lo hagan. Yo siempre he dicho que vayan con el endocrinólogo si quieren hacer. Consulte a su médico. Y también con el psiquiatra, amigas. Permiso Segov 0157. Ok, pasemos a la siguiente. Dice, ¿qué beneficios te da hacer un trío? Huevo de Weizmann. En la Enciclopedia de la Salud de 1853, escrita por el ingeniero Weizmann, él dicta que hacer tríos es beneficiario para la salud porque te ayuda a encontrar las endorfinas encontradas en los huevos que los chimpancés a veces generan en sus testículos. Memo Reiri es uno de los sobrevivientes a los tríos. Lubricante. Y él nos puede ayudar a dar testimonio de todos los beneficios que hay para que no te dé el soponcio al momento de estar haciendo mecánico. Un trío. Se recomienda hacer trío con mecánicos, con chile. Doctores, con cocineros, porque ellos utilizan el chile prolapso. Al momento de la penetración. Y solo hay que tener mucho cuidado con los prolapsos anales, que a veces dos penes te pueden provocar. ¡Ea! A la H muda me dijeron ayer. Estábamos platicando del dos romano y me dijeron, no, se dice H muda. No ¿cómo? Entendí por qué, porque son así y dos así. No sé, está no, según yo la H muda es como la Torre Eiffel, ¿no? Que es así, que es como uno, uno, y tú estás en medio. Porque el dos romanos es así, amiga. Yo sigo disociado. Entre la H muda y el dos romano ya no sé qué está pasando. Y pero la puño le es la puño. Recordamos votar en nuestras redes sociales. Y recuerden, si quieren una nut, screenshot de que votaron por mí y yo les mando... Porque estoy preparando mi OnlyFans. Él está haciendo su marketing de pornografía. Yo estoy haciendo marketing aprovechando marketing de pornografía. Todo lo que tengo alrededor mío. Todo. Oigan, bueno. Y yo así. Y mi bulto y yo así. Ahora sí vamos a iniciar con nuestros grandes invitados de la noche, que sé que les van a encantar. Uno es un hombre guapísimo. Y también tenemos a otra invitada que sabemos que es la más polémica de todas. Sabemos que estuvo en la temporada 1 de La Más Draga. Fue, si no me equivoco, fue la favorita en redes sociales. Y ha sido muy pedida para un Solo Las Más también. Sí. Y que en este Solo Las Más mucha gente pensó que estaba. Mientras tanto, vamos a recibir a nuestro primer invitado. Él es Sergio Velasco. Pásate, bebé. Amber. Pásate, guapo. Qué guapo. Gracias, hombre. Dios mío. Ay, gracias por la invitación. Wow. Bienvenido, bebé. Ay, me puedo cruzar. Pásate, un besito. Pásate, estás en tu casa, bebé. Mira, sí. Ay, gracias. Vente. Ya. Seguimos con nuestra siguiente invitada y pues ya más introducción no puede tener. Así que vámonos directo del otro lado del estudio para recibir a Debra Me, la chava de México. ¡La chava de México! ¡Pásate, hermana! Ay,
Muñeca, ¿cómo están? Ay, ya, 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 ¿cómo están? Ay,
muchas gracias. Porque soy súper paranoico. O sea, la gente te miente. ¿En qué trabajas? ¿Por dónde estás? A ver, pásame tu Instagram. O sea, porque me da miedo. Ay, porque sí. Yo sí he tenido experiencias más chiquillo de miedo. O sea, de que, güey, o de que no son, ¿sabes? Sí me ha pasado. Ya, que hacen el famoso catfish. Entonces, sí está... O sea, a mí sí me da miedo. Y lo que hablábamos hace rato, de que siento que también hay tantas historias de tantos locos metidos en esas aplicaciones, que también a mí me da miedito de que me vaya a salir uno y me vayan ahí a... Pero siempre está el truco de mandarle la ubicación a tu amiga, como o si te subes en el carro de alguien, fotos. Yo siempre lo hago. A mí me han pasado cosas tan malas como buenas, porque, por ejemplo, ustedes saben que yo soy de Catepec. Hay partes de mi casa que todavía están en obra negra. Y gracias a Grindr yo he pisado departamentos que ni perra vida me hubiera imaginado. Ya, me encantó. He en camas en las que jamás en el perro me hubiera imaginado. De coger y les dicen, me puedo quedar. Lo que pasa cuando voy a Cipolite, pues yo me quedo ahí en una cabaña así modesta. Digo, ay, el día de hoy me quiero hospedar en el Nude. Abro rápidamente Grindr y veo quién está ahí por la zona del Nude. Y pues ahí por ahí yo. Me voy. Y ya yo digo. Usted es un sugar daddy. Usted es un sugar daddy. Bueno, a lo mejor estaba en la habitación de al lado, hermana. Sí, seguramente. Pero mira, ahorita que mencionas eso, por ejemplo, creo que es otra opción de usar esta aplicación. A mí me pasa que cuando viajo es cuando más... He llegado a concretar como ya los encuentros. O sea, como que ya en la zona, a mí ya hasta me lo sé. O sea, yo abro el Grindr en mi departamento. Siempre son los mismos. Y es de ahí están tus tíos. Siempre los mismos. Hola, amiga, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Ya cenaste? Así de que ya agarraste algo hoy. A mí me pasa. Ya es grupo de difusión, amiga. Ya me encantó. Saquen el after. La verdad, yo no tengo normalmente como que no. O sea, lo uso cuando estamos de after las chavas. Decimos, hay que traer un tronco. Ah, sí, así como también. Luego se las chupas entre todas. Oh. O sea, amiga, como que te diviertes, lo traes así, ¿sabes? De stripper, de escort. También nomás depende para de la, eso, amiga, de la finalidad de la app, pues como, bueno, de la app la finalidad, ¿no? Porque como que, por ejemplo, para Tinder una quiere una cita así como nice. A mí, ¿sabes qué me ha pasado en Facebook? Parejas. Ya me abrí Facebook parejas y wow, es una maravilla, hermana. Yo soy una señora en esto. Me tienes que ayudar ahorita a cerrarlo, porque yo lo abrí hace como 7 años, porque existe es un buen. Ajá, sí, y yo claro. No puedo cerrar. No. O sea, yo todavía tengo mi foto cuando era un Twinkie Wonder. Ah, yo lo abrí cuando hace mucho tiempo lo abrí y apenas ahora que dije, ay, ahora sí voy a encontrar el amor, otra vez las retomé todas. Pero yo te voy a dar un tip, porque yo encontré marido en Grindr. Oh, con eso lo digo todo y se puede. La solo, historia no, de no, amor, tienes que meter una serie de parámetros. Y de pronto un día de suerte. Alguien que te manda una verga después de un hola, pues no va a querer nada sí, más. Claro. No sé, ay. Yo sí miraba que no escribiera con faltas de ortografía. No, miraba una serie de cosas que no solo escribiera con monosílabos. Y digo, pues le interesa. Y después, que cuando quedábamos, que no me preguntara mi cuenta bancaria. Ajá. Y yo creo que también eliminar los estigmas. Como de que muchas veces dices, no vas a poder encontrar el amor en Grindr, pero porque se tal vez la... Pero tú estás ahí, o sea, y tú eres una persona que merece encontrar el ya, amor. ¡Ya! ¡Lloré! ¡Lloré tantísimo! Tú eres una persona que merece encontrar el amor, pues si ahí estás, pues también hay que darle oportunidad a la otra. Sí, eso es real. Siento que puede haber historias de terror y puede haber historias muy chingonas, que ahora que fue el aniversario justo de esta aplicación, empezaron a salir muchos hilos en ¿De cuál aplicación? De Grindr. Cumplió como no sé cuántos años. Entonces, como que se hizo viral, como que la gente ponía sus historias de Grindr. Entonces, ponían es que justo miedo, la verdad, muchas historias de miedo que les cambiaron la vida, asesinos desde secuestros, desde asesinatos, hasta gente que estaba ya con años de casados y con una relación muy estable. Pero yo les quiero contar de otra aplicación que ahorita no recuerdo el nombre y espero a ver si ahorita en cabina por ahí lo tienen. Es una aplicación exclusiva donde solamente entras por invitación. El de Hollywood. Sí. Y está gente muy pesada, sí, empresarios, actores. Y necesitas una invitación. Yo quiero el de los Sugar Daddies, porque hay uno de Sugar Daddies, pero creo que aquí en México todavía no llega. Y hay uno que tú buscas un Sugar Daddy. Porque hay para todo, amigas. Hay para osos también, Scruff, que ahorita nos están poniendo. Scruff. Hay como que varias que tienen como sus nichos. Ajá. Y eso está padre también, porque entonces todo el mundo coge. Sí, nos organizamos todos, cogemos por ahí. Tiene de espera 2 años. Sí, para ¿cómo? Poder porque entrar, te hacen un análisis real. Hay que mandar socioeconómico. Una vez, o sea, esto está más cabrón que, no sé, que evadir impuestos. O sea, de verdad. Sí, está muy cañón. No, bueno, evadir impuestos en Estados Unidos, no lo dije bien. Pero sí está muy heavy entrarle.
Ahora, pregunta. Luxy, dicen. Pregunta Luxy, para ustedes. Se llama la app. ¿Ustedes sí ponen su foto? ¿Cómo ves desde tan lejos? Ay, cómo me encanta. Sí, yo sí. ¿Sí? Y pero a mí me encanta mal, poner la foto. No leerlo. Y de hecho es una regla así, de claro, que yo tengo que ver tu foto completa de cara, cuerpo, mega, todo. Mega, ya después mega, si mega, me quieres mandar y la una foto entera así. Ajá, o sea, todo así. No, hasta, no varias, porque luego te mandan cara. De hecho es algo que dice en mi descripción, que dice, es importante conocernos en nuestra totalidad. O sea, y eso implica así de pues todo, ¿no? Pero también hay gente que cuando vas a ligar con ellos tienen una serie de reglas que dices, ay, qué hueva, no te voy a escribir en la vida. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son las reglas más así que tan ay, no sé, pero es que hay gente que pone foto, no sé, que tengas una cuenta bancaria en Bancomer. Ya, que ya te me suscribas encanta, a Netflix. Pero también cómo lo ponen, ¿no? Porque hay que tengas Netflix. Rip. Para no verlo, di. Ay, cómo me encanta. Yo los que me cagan son los que son súper violentos con el tema de los cuerpos. Ya sé. A eso también me zurra. O sea, de que cuando yo veo una descripción así, blog. Fíjate. ¿Sabes qué? O sea, yo ahorita trato como que escucho y se me hace como un mundo diferente, porque diferente. En tu monasterio no aparte lo usan, ¿no? Te voy a decir algo. No, yo puteo por mi cuenta, amiga. Claro. La verdad. No, pero me refiero a que nunca he tenido una aplicación, no porque no quiera morbosear. Obviamente, qué padre poder morbosear en crear una, en Tinder. ¿Sí me entiendes? En Tinder, que bueno, yo tengo amigas que lo han descargado y les va espectacular. Sí. Igual chicas trans que tienen su Grindr y les va espectacular. Como Cherry Darling cuando tenía Maya. ¿Tú me encanta, claro. Lujos. La verdad, o sea, yo sé que son lugares en los cuales vas a encontrar lo que busques. Claro. Mi amiga, no voy a decir su nombre, un besazo. Dilo. Sixela. Ya, me encanta, ya la tuvimos aquí además. Besazo de Sixela. Ella tiene un pegue en esas, o sea, me sorprende porque nos fuimos a Las Vegas de vacaciones y me dijo, güey, pues me dijeron que Grindr, pues descargó su Grindr y te juro que le llegaban los hombres más hermosos del mundo. Claro. Y todo el tiempo era de, güey, ahorita vengo, me voy a ocupar y yo, ¿a dónde vas? No preguntes. Y se iba y regresaba. Yo bien claro, aburrida en el hotel. Ay, amiga, no. Yo sí tengo muchas amigas, ¿eh? Muchas. Ajá, y está bien padre, por ejemplo, de 15 años que abrió esta aplicación ahora, sí, ya cada vez encontramos a más chavas trans, a más comunidad trans, y eso está bien padre. Más diverso. Hablabas acerca de esto de los chicos que hablan así de no gordos, no afeminados, no. Pero te lo juro que hay en ocasiones en las que a mí hasta me gusta hacia esos, porque pues yo soy la mascotilla, yo soy pues una señorita travesti, días y todo, pero pues si no quiero pues me veo como un chacal y pues ya llego y les doy lo que les tengo que dar y al final, ay mana, ¿cómo ves? Y ver sus caras, ver sus expresiones. Servicio a la comunidad. O cuando llegan a ir a mi casa, así como que ya al final de todo, así, no, ¿y qué haces? ¿O qué te dedicas? Ay, soy vestida, le saco la peluca y así les digo, mira, y ver esa, cómo se puede, así su cara de cómo se deconstruye. No podría meter a quien sea a mi casa porque mi casa es el lugar más joto que existe en todo el universo. Pues, tú nunca has ido a mi casa, ¿verdad? Nunca he ido a tu mi casa. Es rosa, entras y es un sillón rosa, amiga. Arriba de mi cama hay alas de mariposa. Y siento que yo por eso digo, qué miedo que llegue un joto. Ajá, y que se acabe de conocer y que me vea y diga, ¡no! Sí, que yo tengo amigas que digo, o sea, que esconden sus pelucas o que esconden sus cosas. Yo siento, honestamente, que está de la chingada hacer eso. Sí, claro. O sea, siento que también ya en el momento en el que estamos, eso ya está súper caduco. Yo entiendo que hay gustos y que hay preferencias. Claro. Pero una cosa es tener un gusto y una preferencia y otra cosa es violentar la diversidad y violentar las sexualidades ajenas. Yo llego un momento en el que dije, ya no voy a esconder más mis pelucas cuando llego en Mayate porque Debra me da de tragar, ¿sabes? O sea, ¿cómo la voy a esconder? O sea, es como si... también. A lo mejor yo le doy de tragar en otra casa. Pero justo, o sea, Debra es mi modus vivendi. O sea, no me voy a avergonzar de ella y no la voy a esconder porque pues quiero un tronco. Si quieres encontrar el amor ahí, estamos empezando mal porque si estás escondiendo lo que tú no, por eso te digo, yo no lo hago. Pero aquí estamos jugando. Ya yo propongo algo. Yo propongo algo. Vamos a utilizar en este momento nuestro chat para que se convierta en una app de ligue. Me encantó. Pongan lo que buscan, pongan sus perfiles. Sí, que pongan cómo se presentan. Pueden poner activo varonil discreto con lugar 420 con poppers, pago Uber, de ida y vuelta. Ya. Yo estoy listo. Doy apoyo. Para entrar, sabes muy bien cómo se define. No, la es que gente. Ese es un chiste que yo digo en mi show todo el tiempo de que cuando me dicen, ay, me acabas de salir en Grindr. O sea, es algo que claro, un chistito que yo no es
que yo sepa, di. No, no, no. Activo Varonil Discreta con lugar 420 con poppers, pago Uber de ida y vuelta. Me encantó pago Uber de ida y vuelta. El Inter más con lugar de. De lo de Facebook parejas, no sé qué pase ahorita retomándolo, que justamente hay una sección en donde tú puedes poner el físico esperado de la persona, pero o sea, no aparece y te aparecen sugerencias. Yo puse que quiero una, o sea, una pareja así, un nexo afectivo con alguien que mida más que yo en tacones. Entonces, en la aplicación yo puse en mis búsquedas de como 1.80. Ajá, entonces que midan 1.85 para arriba y por eso les digo que he tenido buenas experiencias porque he estado saliendo con puro jirafón bien padre, hermanas. Y justamente eso está padre. Mi morbo, por ejemplo, en las aplicaciones era que no tuvieran foto. Fíjate, todo lo contrario. Y llegaron a premiar casi. No sé por qué. En adivinato. No voy a encontrar. ¿Qué me voy a comer? En huevos sorpresa. Te espero en cuatro. Con la puerta abierta. Pedro Pascal. Cuando hagas esto, guárdate un cuchillo abajo de la cama. No, qué miedo. Cualquier cosa. Pero es más probable que no, hermana. No, pero yo siempre quedaba a tomar un cafecito antes. Ah, ok. Me encanta. No, no voy a hacer eso. Me encanta. No, y luego hay que tener mucho cuidado con las descripciones, porque a mí una vez me pasó, ¿no? Sin querer, o sea, de que yo antes bailaba con un grupo que se llamaba Cápsula y el logo es un rayo. Me encanta. Entonces, estaba de viaje con ese grupo y yo en mi aplicación tenía abierta, pues así, y se me hizo fácil poner el rayo porque en el show todo el tiempo está ese rayo. Yo dije, pues aquí hay mucho empresario en el hotel donde estamos para que ubiquen. Me encanta. Y resulta que eso, por ejemplo, es para un cierto tipo de personas que hacen un cierto tipo de droga para tener sexo. Oh, entonces yo empecé a recibir mensajes de que este lo hace, no sé qué, y yo de qué habla, no sé por qué me están ofreciendo esto. ¿De es, Yeyo? ¿Es popper o qué? No, un rayito. No, ¿qué es? No lo puedo decir porque es fuerte y seguramente no está fuerte, no, pero si es una droga fuerte que se usa, porque me dijeron de qué era. Vamos a preguntarle. Fer Monster. Que Fer Monster es bien reíste. Oiga, aquí pasivo con lugar, Luis Raúl. Me encanta. A ver, Raúl dice pasivo con lugar, dice Sergio. ¿No hay aparenta ser sucio en la cama? ¡Ah! ¿Será? Mira, uno no sabe si no hemos hecho nada. Mira, ya están poniendo de qué es el rayo. ¿Cómo crees? Es del vidrio. Del vidrio. Ah, dice, ya. Busco daris para algo cortado, serio. Yo, eso soy yo. Yo quiero los pies de Georgie como aretes. ¡Ay! Eso no es una descripción, eso ya es un chicos, ya están pidiendo. Respeten, por favor. Yo quiero un beso de tres con Maddie y su marido. ¡Ay, ay! Tengo relación abierta, ¿no es cierto? Ya. Vamos a seguir leyendo los comentarios ahorita, hermana, mientras que... Mientras tanto, tenemos un musical que Debra nos preparó con muchísimo cariño. El estreno mundial de su canción. Hermanas. ¿Cómo se llama tu canción? Ay, mi canción, Debra Fiera. Hermanas, están en todas las aplicaciones, hasta unas que yo ni conocía, pero ahí están. Hasta en Ares. En Grindr. Ajá, en Ares. En Wisin, ¿cómo se llamaba el del gatito? Pero, hermanas, con mucho amor, yo me las produje y todo. Reproduzcanla, ándele. Amigas, y ya saben que si ustedes están en YouTube y quieren... Ya llegando ando sola, yo no pido permiso, están mirando a la patrona, andan trapeando el piso. Yo soy la reina de Ecatepec, la nena que la va a romper. Debra Fiera, ella no te va a arruinar. Debra Fiera, ella te quiere acicalar. Debra Fiera. Amanerado, buscando un sugar que lo lleve a conocer todo el mundo. Es que se me va un poquito, pero ya. Los sugars son importantes. La verdad. Porque una de esas que se cayó la bolita. Yo a veces peco de serlo, la verdad. ¿Sí? Sí. Yo luego lo que hago con eso, amiga, ¿te gusta lo es vayan a los lugares donde están, de que los empresarios de aquí. Es que tengo gustos como muy abiertos. Y luego ahí los mucho raro. Yo fíjate que los jovencitos normalmente no me Estela de Luz. Es como... Ahí, a la hora de comer, que salen los de Banos, los de BBVA, que están enfrente, amigas. Todos me gustan. Siempre hay. Siempre limpio hay y seguro. Bien, ¿sabes? Eso también me gusta a mí. Dice que me preñe Sergio. Y por ahí hay como... Yo te preño. Escribes Alejandro. Georgie busca trío. No, amigas, jamás. ¿No has hecho nunca? Claro. Crujín, dice Malverde Pelo. Pasivo 23, lo que se arme, si a todo, no drogas, no más de 40. Perdón. No intensos, dice tus deseos, Fab. ¿Ves? Ya he puesto muchos no, yo lo bloquearía. Es como, ay, no, tanta prohibición en la vida. Ame este, Maduro de buen ver, Femboys, bienvenidos. Ya. Dice, Sugar con lugar en... Culiacán, ¿será que es LN? A ver, soy medio estúpida. Pues supongo. Doy apoyo y pago avión. ¡Wow!
Pago avión. Fausto. Vamos. Claro, vamos. Llévanos. Dice, préñame Sergio. Ah, ya lo leí. Busco güey pet friendly porque mis perros son celosos. Yo también. Eso es importante, los perritos. Y le tienen que gustar los perros. Sí. Yo, es algo que también me fijo mucho, si es gato o perro, porque y yo soy gato. Y las perras también le tienen que gustar. Ay, ya, me encantó. A mí los perros, a mí una vez me pasó eso con un güey que estaba súper full, o sea, sí, de que güey, todo sí. Y llegando, me dice, ¿puedes guardar a tus perros? No, y le dije, sí. Te equivocaste de hogar. Sí, no, a mí me pasó no también con manera. Los gatos. Una vez decía, ay, es que me da miedo. Así de que, ay, no, pues adiós. ¿Y alguna vez habéis sacado a gente de vuestra casa? ¿Cómo? Sí. Que lo ha visitado y después dices, ay, no, esto no va a jalar. Sí. Sí. Es que a mí me pasó algo muy raro. No sé si es tema de la edad, pero en mis 20s era más. Y algo hasta como medio pansexualón. Uh-huh. Sí, o sea, como que me cuesta, te cansas también, ¿no? Me cuesta trabajo conectar como de una. Digo, sí soy bien puta, pero lo que dices, como más en confianza, que ya confianza. Que conociste. Es que hay mucho loco, hay mucha cosa rara también por ahí. Yo prefiero siempre entre amiguis. Yo también, la verdad. Eso es lo que más me gusta, la verdad. Dice, sí. Colágeno de 21 años con lugar. Ya. Ahí viene colágeno, eso viene bien. Eso viene bien, escríbenos. Que preñe... Quiero preñe de Debra. Le pago un mes de su salario. Ya, me encantó. Dile que jalo, güey. Que te escriban por privado. Que me escriban. No, mi número. Deseos, Fab. Está conectada, hermana. Te mandamos un beso. La de te deseos. Quiero decir. Tampoco sí. Ya. Oigan, lo del preñe sí jalo, ¿eh? Dice, mujer trans activa entrona con lugar en San Luis Potosí. Ya. ¿Qué? San dice, Luis. Ay, nunca he ido a San Luis. No, tengo que está ir. Padre. Dicen que está muy bonito. Alguien dígame. Hola, Yeyo. Hola, Mystic. Ay, ¿cómo estás, Mystic? Justamente hablé de ti hace rato. Las invitadas confían. ¿Qué es eso de confían? Pues sin condón, ¿no? Ah, yo sí. Y yo en Dios, hermana, en Dios. Ay, yo en Dios confío, la verdad. La muñeca de México. Deseos, te amo. Deseos, Fab. ¡Hala! ¡Hala! Dice, comentan sobre perros y gatos. No es intransigente. Hay personas alérgicas o simplemente tienen derecho a no sentir gusto por los animales. Considero que entonces deberían decir que tienen animales. Claro, pero, ah, pues pero por bueno, eso, la por persona... eso, en el momento, pues adiós, mi amor. Vente no, pero con si tus eres alergias intransigente, lo pones. Oye, lo mismo. Y si no preguntas, yo no sé ni qué perro? Significa intransigente para ti. Intransigente que no toleras nada. Me dejas. Te mando un beso hasta Lima. Te me dejan un decir una mención. Claro. Claro. Oigan, bebés, el próximo domingo me voy a festejar en Chico Antro, en ya, Guadalajara. Y va a estar un elenco de lujo que van a ir a darme showcito por si alguien quiere ir. ¿Quiénes van a estar? Va a estar Vanessa Labios 4K. Wow. Va a estar Burrita Burrona. Ya. Va a estar Velveteen Drag Queen haciendo el coco, no. Va a estar también Alexita Castro. Va a haber cariñosos y va a haber gogos. ¿Para qué? Para que disfruten de mi cumpleaños junto conmigo, bebés. ¿Y quién va a estar? ¿Quién te va a acompañar? Yeyón se va a ir, ya se comprometió, y Georgiana me acaba de decir que posiblemente va. Posiblemente voy, amigas, posiblemente voy. Entonces, por ahí nos vemos. El próximo domingo, ¿verdad? Sergio, este domingo. Este domingo ya. Guadalajara es maravillosa y puro guapo. La oh, verdad, sí, bebé. Yo amo Guadalajara. Aparte, muchos amigos están ahí ahorita. Yo amo a los guapos de Guadalajara. Yo amo los pitos de Guadalajara. A los altos de Jalisco. Yo amo los pitos de los altos de Jalisco. Juana Guadalupe representando a los altos de Jalisco. Juana Guadalupe es mi patrona. Así es que, si quieren ir, bebé, ahí estaremos. Mándenme mensaje. Mira, doctor Zanahoria te manda saludos. Vanessa Labios, ya es parte del equipo de fútbol. Ah, sí es cierto. Oigan, estamos haciendo un equipo de fútbol de mujeres trans para representar a México. Vanessa Labios 4K ya es parte del equipo. Y nos faltan a lo mejor algunas 10 mujeres trans que se quieran unir nada. Al equipo. Rapidito, entrenaremos y nos vamos a... El primer torneo que nos toca va a ser en Orlando, Florida. Me encanta. El día 2 de...
junio. Allá nos vemos en Orlando, Florida, para jugar con Vanessa Laves 4K y nuestro equipo. Ah, y organicen uno de la comunidad. También hay. Quiero. O sea, la NADE tiene equipos de fútbol, de natación, de... ¿cómo se dice esto? Senderismo, ciclismo. ¿Qué? Senderismo es lo de trepar montes. Ajá. Sí. Mira, no, el problema es que las pelotas solo me gustan aquí y aquí. O sea, ya me da miedo. Ya me encanta. No, es que yo quisiera sanar mis heridas con el fútbol de niño. Y me gusta mucho el fútbol. O sea, a mí jugarlo. Me encanta el fútbol. Sí. Y es que siempre me daban en la barriga y me quedaba sin aire. Ay, mira, ya está un chiste. Entonces, si se quieren meter también. Gracias, la verdad es que Vanessa, cuando la invitamos al equipo, dijo sí. Y ya está con todo, puestísima, mi amiga. Luis, muchas gracias, pero creo que ese cover no existe en ningún lado, bendito Dios. ¿Qué? Que dice que quiere mi cover de Thalía en su playlist. Y yo, bendito Dios, ese cover no existe. Bendito Dios, amigas. Si no los mandaron. Me pasaron con esos autotunes, la verdad. ¿Cómo desescucho esto? Yo decía. La verdad, sí me gustó, ¿eh? Es que esta fue la canción que nos pusieron antes de decirnos que nos la iban a rolar. Ya. Pero bueno, ni ahí con la menos. Es una mujer. Muy 2000 era. Oigan, ya regresamos en Sin Atacarse y tenemos todavía muchísimas preguntas y ahora sí hemos llegado al momento de saber la verdad de cada uno de nuestros invitados. Así es que, Yeyo, ¿cómo se llama nuestra sección? Cuéntamelo, hermana. Cuéntamelo, hermana, ¿qué pasó? Vamos a estar leyendo aquí, ya. Vamos a estar leyendo aquí preguntas del público y preguntas que nosotros tengamos para ustedes dos. No te vas a salir vivo de esta. Ya, no es cierto. No. Vengo, es mi nueva era cristiana. Ya no estoy para ver. No, y aparte ya traemos no el filtro de la paz. Así que toda la gente que está tirando caca en los comentarios, Síganle, a leerlos. Este síganle, bebé, la verdad. Entonces, por eso, despreocúpense, porque aquí los únicos que pueden sacar escarnio somos nosotros. Tampoco pasa nada. A mí me encanta reírme de mí mismo. Así okay. Que no. A mí no. Me afecta esas yo me ataco mucho. Pues vamos a empezar con la primera pregunta que yo les tengo, aprovechando que ustedes dos eran parte del equipo de esta plataforma. Cuéntenos el chisme, por qué ya no siguen al aire con todo respeto. Pues te digo, porque Debra. Y esto, ya aprovechando que está aquí, tuvo un pleito súper grande con Han, que era el organizador. No, es mentira todo esto. No. Yo ya iba a empezar a gritar, Debra la más. Ya. Debra. No, de hecho, lo que pasó simplemente fue que Hans no concretó y dije, pues para eso ya me lo creo yo por mi cuenta. Le dejé hasta el último día y nos invitó Bruno a la premiere, a Karen y a mí, de Solo las Más. Y como al día siguiente no dijo nada Hans, pues lo grabamos nosotros y ya... Tengo nuestra cuenta y supongo, no sé, supongo que sí porque ya no me habla tanto. Yo, o sea, pero nunca no hubo una... Hans. ¡Célebre! Nunca ¡célebre! Nunca hubo una confrontación de decir, oye, ¿qué pasó? No, yo pregunté, dijo, sí, ok, me apunto, pero nunca dijo nada. Okay, tenemos, y yo no soy de ir detrás. Tenemos una llamada al aire. Yo aquí estoy leyendo que hay una pregunta. Solo se diluyó. Yo aquí estoy leyendo que hay una pregunta, si Hans, con todo respeto, les pagaba. No, jamás. Ojalá me pagaran. Imagínate, todo los Uber, todo era, y que te diga Debra, siempre fue a cosa mí, la nuestra. Verdad, sí me apoyaba con los Ubers, la sí, verdad. A mí, pues, sí, a mí. Obvio, obvio. Nuestro público sí, pregunta, claro. ¿Habrá demanda? No, es que no hay razón. Fíjate, yo la versión que yo ocupo es que digo, pues es que a Hans le empezó a ir muy bien en sus obras de teatro, ahorita está muy ocupado y pues lo que último que quería era ir a hablar de vestidas. Entonces, pues era su... Pues era una producción que él manejaba y pues como ahorita está enfocado en otras cosas, pues ya se acabó. Y pues ya pasó, ahora estamos en otra cosa. La verdad, yo ni estoy allá porque yo perdí mi número celular en diciembre y yo estuve como muy desconectada de todo esto y pues ya después cuando me enteré ya estaba el otro. Y yo dije, pues ya ni modo, pues ahora ya méteme, hermana, vamos a hacer algo. No, me encantó. Pero sí, no hay gran chisme, la verdad. O sea, es un proyecto que pues ya tal vez hasta ahí debía de estar y pues, y pues está bien lo que se venga y quien se venga en una. Me encantó. Yo tengo una pregunta para Debra Min. Dios, la pregunta es, ¿se te hizo la invitación para Solo las Más? ¿Primera temporada? Yo voy a decir la verdad.
La verdad es que sí me ataqué demasiado porque yo había estado teniendo como estos acercamientos con Bruno y pues siempre me como que me echaba la indirecta de que órale, ponte acá, hazte acá porque ya te estamos echando los ojos y todo. Y cuando me enteré que ya le estaban grabando, me ataqué y me sentí así como de no puede ser porque yo estaba, me estaban dorando la píldora, yo así lo sentía. Y en el momento en el que yo ya me enteré que estaban grabando, ¿por qué no así se entera? ¿Qué se hacen? Ay, ¿no? Pues ya, o sea, como que sí dije, no, pues a lo mejor pues ni era mi momento y pues ya ni modo. Y pues como que sí fue ahí un poquito, unos dos días en los que yo dije, ¿qué? Porque una se vuelve loca, hermana. Y ustedes lo sabrán. Entonces, pues como que ya, después de que ya lo superé y todo, pues yo quiero que sepan que sí estoy dispuesta, mis ahorros siguen. Mis ahorros siguen, porque pues él me decía, órale, porque ya, y ahí siguen esos ahorros, porque si me invitan una, yo voy a jalar. O y sea, ya tienes ahorro. Yo ya tenía mi ahorro para esta y no me invitaron, entonces ya. Pues ahí lo gasté. Pero mira, el celular que Bruno te quiere mucho porque siempre te está compartiendo. Sí, y claro, y yo tengo una muy buena relación con ellos. Y yo digo, a lo mejor no soy tanto material para el formato. Ay, ahora, yo el curador de la novela. Yo te voy a dar, o sea, yo creo que a veces los proyectos también tienen un tiempo determinado en la vida personal artística. Ajá. Y creo que no tiene que ver a veces nada, o más bien no tiene nada que ver a veces con uno. No, sí, sino claro. Sino con todo lo que esté circunstancialmente pasando, porque igual dijeron ahorita no, pero quizá para la dos. Yo sí lo entiendo. Y a lo así mejor tienes más dinero para tu carro. Ajá, no, y aparte de que todos los carros alegres que tienes que hacer. Me han preguntado mucho de que si no está Drag Race, si no la, yo pues en lo que se me dé, yo estoy dispuesta, porque pues una quiere seguir figurando y una quiere seguir pues viviendo. Oye, ¿para Drag Race mandaste? Para la segunda no, pero pues no sé si para la tercera sí llegué a mandar. ¿A quién harías en un Snatch Game? Haría... para mi Snatch Game de la primera que mandé, hice a Paulina Rubio. Yes. Ajá. Y a Amy Winehouse. Entonces, oye, ajá, Amy, pues, quería, me encantaría verla, ¿eh? Ajá, entonces, pues ahí. Pero pues vemos qué pasa, hermano. No, tiene que cerrarse para nada. Y fíjate, ahorita ya estamos Chicago, hermana. ¿Quién no la de la próxima Bellacat? Oye, está espectacular, ¿eh? Ajá, y lo que se viene, hermanas, porque estoy haciendo muchas cosas bien padres. Qué entonces, buena, ahí, para que no me pierdan la pista. Mira, y que yo también siento Instagram que nuevo. Sí te nos perdiste un tiempo. Uh-huh. Y también considero que cuando buscas mantenerte con el, o sea, cautivando al público con material, con contenido, con cosas que cada quien personalmente hace, porque por ejemplo yo no me dedico tanto a redes, pero siempre estoy tratando de buscar la vigencia de otra forma, claro. Creo que te va mejor y creo que después de esta canción y de todo lo que estás platicando, creo que vas a tener como una, vas a revirar con la gente y vas a claro, a y también que ya en casita sepan que también uno como artista tiene procesos personales 100%. Muy locochones, entonces sí. Pues a lo mejor me alejé porque yo he estado lidiando con procesos de cosas de la vida que te pasan y así, que sí llegó un momento en este último año que dije, me voy a alejar y ya lo único que les hubiera cuando estaba ahí yendo al gimnasio o algo así, ¿sabes? Entonces, me pero encanta. Buscando becerro. Claro, buscando becerrita. Pero hermanas, a partir de ahorita, ya que le estoy dando con todo, pues ay, no me pierdo la pista, yo sé lo que les digo. Y que digo, viene bien desconectar también de vez en cuando de la vida. Claro. Es extremadamente sí. necesario mega. Y sano. Hasta regresas a hacerlo con más ganas. Totalmente. Y como tu detox a la niña. Claro, me encantó. Pero sí, güey, ahí escuchen todo. ¿Cómo llegas al mundo de la industria del drag? Porque yo sé que tú eres actor. Exacto. Y uno pensaría que acabas de llegar, pero no, llevas mucho tiempo en México trabajando sí. como actor. Sí. Llegué hace como 4 añitos y la verdad es que me ha ido muy bien en México, mucho más trabajo que en España, pero eso de que muchos mexicanos me voy a España para trabajar porque allí hay más trabajo, es mentira. En México es ahorita el epicentro de las producciones hispanohablantes y casi todo está aquí. Imagínate, yo en España grababa una serie cada 3-4 años y en México mi primer año grabé 4 series. Wow. Entonces, y ahorita justo empecé el año pasado con teatro y la verdad es que muy bien porque íbamos para 2 meses, llevamos 1 año y medio en cartel, vamos ahora a otra nueva temporada a partir de mayo, entonces está súper cool y llegué al mundo drag en realidad por Hans, siempre es algo que me ha gustado, me encanta el arte drag porque creo que al fin y al cabo todo arte y esto, no se ataquen las dragas, para mí es teatro.
una persona que se sube encima de un escenario. Es un personaje y cumple el principio de la emisión, receptor, y todas las reglas son las mismas. Y creo que es muy padre y el proceso que está viviendo ahora el mundo drag de cada vez ser más profesional, gracias a programas como Drag Race, La Más Draga, están haciendo un favor increíble por el reconocimiento masivo que está teniendo. Y por eso me gusta estar ahí dentro y platicar de este arte. Y hablando de este arte... Que hablando de este arte, por cierto, ustedes que sois dragas, ahorita hay un gran musical que se está preparando y está el casting abierto. ¿Cuál? Priscila, Reina del Desierto. Avisa, porque siempre estamos avisando. Pues está hasta el día 19 y el director es José Razúñiga, que fue quien me dirigió en Smiley, y la va a dirigir. Entonces, sé que están buscando muchísimo talento. Sí, aprovechen y hay que cantar una cancioncita. Yo no canto. Pero di en cámara para que la gente vaya, porque siempre estamos tratando de que la gente vea también que pues el drag es para todos lados. Exacto. No, y que ahorita está padre justo profesionalizarlo, pero el teatro todos. Mexicano y sobre todo también esta productora que lo está generando. Son los mismos de Jamie que ya abrieron justamente el camino, porque estuvo Liza, estuvo Lexa, estuvo Regina. Claro. Entonces está increíble porque pues siento que es también este acercamiento donde ya todo empieza a tener contacto y ya todas las industrias empiezan a juntarse. Priscila, de hecho, uno de los personajes es trans, de las dragas es trans. Entonces, no sé, están buscando. Yo acabo de ver la película, nunca la había visto. Es muy hermosa. Me encanta. Si no la han visto, vayan y búsquenla, Priscila, la Reina del Desierto. Les va a encantar. Y ¿de qué año es? Como del 94. Ajá. Es que lo miré el otro día en Wikipedia, no es porque lo sepa. Ya me encantó. Y tú sabes todos los datos de Priscila. Aparte, les voy a decir un pequeño spoiler. Viene algo muy bonito para un futuro, un proyecto que tenemos algunas amigas. Uy. Algo muy similar. Bueno, no similar. Algo inspirado. Inspirado. Pero de verdad es que no saben... Cuenta la algo. Referencia. No podemos, bebé, porque haz de cuenta que firmamos un contrato. Sí, firmamos un contrato. Las amigas. Pero va a estar espectacular, se los prometo. No podemos decir nada más. Oigan, allá en casita, recuerden, las preguntas que tengan, es momento de hacerlas. Seguimos editando su hate, así que ustedes síganse cantando. Ya, me encantó. A ver, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué eres experto en drag? Yo no soy experto. No, pero o sea, como que sabes, lo ves seguido, ¿sabes? Sí, me gusta. ¿Quién era tu cast perfecto para Solo las Más Puras? Yo, por ejemplo, y esto te va a sonar raro porque crees que te odio. No, yo no creo que me va a odiar. Y por ejemplo, porque de hecho fue un malentendido, ¿no? Tuvimos un malentendido y yo me disculpé, pero nunca recibí respuesta. Sí, pero por ejemplo, porque yo no dije nada. De hecho, se tergiversó lo que dijo esas dos personas y a mí me caí ahí con el barro. Y, por ejemplo, para mí eres de mis dragas favoritas y siempre lo he dicho, me parece que eres grandísima y me da mucha pena que siempre estés con la mierdita porque creo que eres hermosa y no te hace falta. Te lo juro, no te lo digo en serio y me pongo, yo soy muy emotivo y me pongo a llorar, pero te lo digo porque soy gran fan tuyo. Muchas gracias. Lo mismo que, por ejemplo, Madison, yo sí quería ver a alguien de la primera temporada para ver la evolución, eso sí me faltó. Alguien de la quinta, pero también entiendo, por ejemplo, una Clean Mistake, pero entiendo el dineral que se gastan, ustedes lo saben. Creo que las cinco todavía hubiera estado bien. Sí. Pero ¿a quién hubieras puesto? A Liza, Peque. Sin duda. Peque 100%. Yo a Desi lo hubiera puesto, Deseos, la verdad. Deseos también, creo espero que la pongan en la dos. Yo sí. Deseos. También yo hubiera querido ver a Deseos. Mira, pero yo también. Pero el gas que tenéis está muy bueno, la verdad. Sí, pero creo que Peque... Y no te odio. No, yo tampoco. Oigan, aprovechando que hoy es el programa de la paz y del amor, aquí una reconciliación de un malentendido que también existía por ahí, y la mensajera de la paz, ¿te acuerdas? Pero que te el dije problema que te la no somos quitado? Nosotros, sino la gente. Es que es eso. Es que lo crea y después yo lo veo y digo, a mí me pasó también con la burrita burrona, ¿no? Porque eres gordofóbico. Y digo, no soy gordofóbico. De hecho, todas mis parejas me gustan que tengan. No sé, claro. Digo, y la gente se invento unas cosas, o también eres enanofóbico. No soy enanofóbico, me llevo estupendamente con Venenito, con todo el mundo. Digo, se inventan una cosa y te meten ahí en pedos que no son reales. Y es no hay que ya lo dijimos al principio, estos pedos son de acá, no de allá, no los hagan personas, no se metan. Oigan, diviértense. Espérate que te platico algo rápido antes de eso. Me encantó. No, es que es algo bien fuerte, y el fanatismo llega a involucrarse tan cabrón que me rayaron mi camioneta. ¡Ya! No, ¿qué? Me estacioné en el centro de Guadalajara y en la mañana que me fui, porque salí muy tarde, cuando llego a mi casa, es veo... Como...
así no un mega creerlo. Letrero. O sea, sé que es alguien fan del drag porque puso... No es fan del drag si es capaz de hacer eso a una draga, lo siento. Es que no lo entiendo. Para mí no es una persona con psicótica. Una llave, o sea, con una llave en toda la... ¿Qué pusieron? Le voy a hacer en todo el cofre de mi camioneta. Le pusieron este... le pusieron... Ay, como Maricruz tu patrona. Y luego pusieron un corazón y pusieron ayuda. Me pusieron un número de teléfono. O sea, mejor quería ligar contigo. No, claro que no. No, eso es pero, mucho. Pero sí sé que el fanatismo llega a... Sí. Tan, o sea, obviamente llega a creer que todo es personal y no es sí, personal. O sea, con ustedes no es personal ni con nadie. Entonces, esto es algo que va como de cierta manera solucionándose y quedamos como mal, ¿sabes? Yo me quedé con un muy mal sabor de boca. Atiéndanse, yo sí les digo que se tienen que atender. No, pero si esa fue su terapia, rayar mi camioneta. No, pero eso no es terapia. No, cero. O sea, atiéndanse de verdad, porque lo único que pasa cuando generan todo este odio, pues es un reflejo de todo lo que traen adentro. Sí, hijo, pero ¿quién es Maricruz? No, es Maricruz. Ah, o sea, un nombre. Ah, ya entendí. Pero era como Rosario o algo así. Que tienen que entender que esto es un reality. Bueno, lo que ustedes ven es un reality. Y además relájense un chorro y disfrútenlo tantito más. Exacto. Yo a veces los veo como tan como involucrados. Afectados. Que ni siquiera nosotros estamos tan involucradas. Como que se agradece que nos quieran tanto. Pero también ustedes den un pasito para atrás y digan, ok, esto es un programa, es un concurso. Y ella es allá, yo estoy acá. ¿Saben? Exacto. Siento que también... Déjenme preguntar cómo pusieron, porque no es Maricruz. ¡Qué fuerte! Bueno, lo que se acuerda. Ya me están echando la culpa. Vamos a ver nuestra siguiente sección, que tiene que ver con enaltecer el trabajo de las drags. Entonces, vamos con otra sección que es perrísima y ni modérrimo. Me encantó la sección dérrima. Oigan, perrísimas y ni modérrimo, Paper la Mask. Ya me encantó. Casi fue todo el speech, ¿no? Nosotros traemos a una draga que vamos a enaltecer y vamos a hablar de ellos para que ustedes les conozcan. Vayan, sigan su trabajo, vayan, le den un follow, vayan, le dejen un bonito mensaje o, ¿por qué no? Si tienen su PayPal o su tarjeta por ahí, déjenme. Pues si van a estar cerca de donde está ella dando show, también vayan a verla, amiga. Claro, porque a mí me gustaría empezar con un... Ok, perfecto. Yeyo. El momento más esquizo. Y yo. Dios, es que se te fue el audio. Se te fue el audio. Voy a empezar yo. Esta draga que voy a enaltecer el día de hoy se llama ADN. Es una draga de Aguascalientes. Está increíble todo su trabajo. Está perrísimo todo lo que está haciendo. La pueden seguir en sus redes sociales. Vayan, déjenle muchísimos corazones, un comentario chingón. Ahí sí, déjense caer con la buena vibra, así eso sí se ocupa y con la buena propinita. Y voy a hacer un paréntesis porque fin de semana, ya lo dije al principio, estuve en Zipolite y estuve en La Máxima. Mucha putería ahí, ¿eh? Amo La Máxima y me tocó ver el show de una draga que no conocía que se llama Be Fierce. No, sí, Be Fierce. Y es de Chiapas. La mujer está espectacular, un manejo de escenario. Y luego tuve como un tiempito para platicar con ella y me decía que nunca había tomado clases de danza, wow, ni nada, entonces es autodidacta. Y wow, el trabajo, yo quedé, mira, congelado de lo eufórico que estuvo. Fría paleta y boli. Cabe mencionar que ahí en La Máxima y en Zipolite, saludos a Sara Conceta, mi casa, mi empresa La Máxima. Hermana, ella le encanta llevar talento de transformistas, le encanta, ahora que se está entrando más en el drag, porque ella es de la vieja escuela, hermana, entonces ella le gustan las transformistas, claro. Y apenas está entrando en el drag como a empaparse y ya está llevando a dragas de y todos lados. Ya se quiere lados. Ir y ya se quiere salir de ese mundo. No, ya se quiere salir, ya no le gusta. Pero está llevando muchas drag queens de toda la república, sí, a una temporada y se las lleva de aquí un mes y pues ahí las tiene trabajando bien padre. Y está bien padre, cool, porque aparte siento que es un espacio también para representar el drag a nivel internacional. Sí, porque como es un tipo punto muy... Hay de todos lados del mundo hombres homosexuales, la mayoría. Y ajá, está bien padre. Estuvo Alana Llévenme. Campbell también, que estuvo en la carrera drag apenas dando un showzazo. Pero bueno, ustedes ya saben, vayan a darles mucho amor. La Máxima también está ahí en Instagram para que vayan y conozcan cuando se den una vuelta por Zipolite. Ya tienen plan para la noche y la vida nocturna. Oye, bueno, yo te quiero nada más enriquecer. Yo también te quiero, hermana. Te quiero y te quiero enriquecer. A ADN es una chica cisgénero. Ah, sí. Que está brutal.
y que además fue la segunda ganadora de la de una corona más de Avies. O sea, yo siento que Avies ha hecho un muy buen trabajo. Ha buscado... Avies como que algo tiene en su mente que todo lo hace, lo maximiza y no hay forma de muchas veces decir, güey, que está perrísima la vieja, ¿no? Entonces, ella lo que busca en una de sus competencias es como buscar personas que tengan mucha creatividad. Y ella es una de las de mis grandes favoritas dragas que he conocido. La quiero muchísimo y espero que vayan y la conozcan de verdad. Ahorita dense el tiempo y busquen ADN-unisex, creo que está. Qué bueno. Y también hablando, bueno, ella concursó en Guadalajara, es de Aguascalientes, pero hablando de Guadalajara, nos quedamos con Trackstor, ¿no? Que es un drag king. Es un drag king, es que ya no sé si es drag king, hyper king o... Ya me encanta. Si me... King. Vayan y sigan rey. A este king. Un rey. Que es Trackstor, ¿no? La verdad es muy bueno. Tiene looks espectaculares. Es de esos kings que se producen y, bueno, es que hay una variante también, como explicamos en nuestros... Vayan a ver nuestro capítulo pasado. Claro. Que ahí viene todo. Muy fuerte este capítulo. No se lo pueden perder. Si pueden adelantarle. No, veanlo completo. La verdad, está entretenido. Está muy entretenido. Yo lo vi en vivo, además. ¿Eh? Ay, Dios mío. Pero, Trackstor no creo que también es un muy buen prospecto y creo que es un gran producto. Bueno, es que yo digo producto porque somos un producto para el público. Creo que es un muy buen producto para estar en una plataforma. Y vayan, conózcanlo y díganme si es cierto o no es cierto que merece una oportunidad. Pero eso es muy interesante lo que tú dices de producto, porque yo también utilizo siempre lo de como actor soy un maniquí, porque claro. Al fin y al cabo tenemos que dar lo que la gente quiera. Ya. Hay que jugar a eso y muchas se empeñan, porque no, yo, mi drag es este, aunque no lo vea nadie, pero yo soy esta. Yo, no, pero también. Nadie cambia, evoluciona, no sé. A mí sí me gustan, otras cosas. A mí sí me gustan las drags que siempre hacen lo mismo. Ya. Yo voy a decir una que está espectacular, que es de Monterrey, que se llama Kylan Lematz, que es una chica que es como medio oscura. Siento que es una chica que sirve como moda oscura, la siento, ¿sabes? Como muy Mugler inspiración, la sentí. Vayan y síganla. Y la verdad es que Monterrey yo creo que es cuna de varias de las mejores drags mexicanas. Semillero del porvenir. La verdad, amiga, y lo sabes porque las dos venimos de allá. En el trabajo y está el progreso. ¿Será que anunciamos ya lo que se viene del grupo? Primero queden ellos, ¿no? ¿Qué? Ustedes, no. Les toca a ustedes ahora presentarnos a alguien que ustedes digan, ella no ha tenido plataforma, vayan y síganla y conozcan. Ay, pues ahorita me dejas en una... Puede ser un actor, ¿eh? O sea, sí. Un actor, un cantante. Alguien que te guste. Algo que quieras. Sí, algo que Ay, ya el proyecto de Venenito. Pobre que está haciendo una obra de teatro los sábados. No recuerdo su nombre, pero en sus redes sociales siempre lo está Venenito diciendo. Venenito lanzado. Venenito. Déjame decirte que yo tuve un curso de actuación con Venenito y ahí estuvimos dándole a la actuación. Es que mira, super si cool alguien tiene cabaret. Intuición, si alguien es talentoso, trabajador y comprometido al 100%, es lo mejor que le ha pasado. Tiene una energía espectacular, además, cuando está allá los lados. Es que no tiene maldad, es la verdad. Su muñequita tiene siento que levita contar, ¿no? Pues yo como buena madre que soy, yo siempre ando promoviendo a mi hija. La verdad es una super bailarina. Ha salido en videos de Tokisha, ha salido con Mon Laferte. Tiene su drag, pues la Secupré, hermanas. Pues es mi hija. Secupré patrona. Ella en serio, cuando se sube a un escenario, todo el mundo voltea a verlo y pues nos pasó en la Song Gay Brunch que la rompió. Entonces vayan a buscarla. Se cupré estas niñas, se pueden unos nombres. Y estuvo bien. Además aquí en tu show. Acá, una de mis bailarinas. Yo sí, le quiero decir a las reales. Nuevas baby drags, por favor, pónganse nombres sencillos, porque después buscando Google. Yo con Georgiana, que además cada vez que te busco, no sé si es con Nico, yo soy muy torpe con el inglés. Georgiana, Georgiana, y digo, no puede Georgiana. Ser. Georgiana. Yo amo Georgiana. Georgiana, amo que me digan Georgiana. No se dice así, pero ¿cómo se pronuncia? Georgiana. Es así porque se lo robé a una amiga mía, que así se llamaba ella, y yo era su fan, la verdad. Entonces dije, te lo voy a robar, mamacita. Y así se escribía. Y dije, mientras más complicado, mejor. Así soy la única. ¿Y no se molestó tu amiga cuando le robaste el nombre? Muchísimo me dejó hablar porque además era el nombre de su abuelita. Como yo siempre he sido una puta. Decía, mi abuelita ahora es una travesti puta.
Ya. Y yo, así como lo escuchaste, muñequita. Me encanta. Fíjate, a mí me une la misma situación, o sea, una conocida de la preparatoria que yo siempre veía y yo era súper fan porque era hermosa la cabrona. Y cuando tuve la oportunidad y me preguntaron, ¿cómo te quedas? Como ella. O sea, bien perra. Como ella, el puro claro. Nombre la hizo triunfar a mí también. Me encanta. Y aquí estamos. Yo también tengo una amiga que se llama Beyoncé. ¡Ya! 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 Oigan, llegó el momento esperado desde que estrenamos este programa. Se viene la gran noticia que anunciamos en nuestras redes. La noticia no era que estas dos hermosas se iban del programa. No, señores. La noticia que vamos a dar el día de hoy es que se viene nuestro primer concurso para Baby Drag. La primera temporada de Perrísimas y Nimodérrimo, amigas. Se viene fuertísimo. Y si ustedes quieren participar en este concurso que va a ser 100% online, pueden ir a nuestro Instagram y ver todo lo que tenemos para ustedes. Aparte, aquí vamos a poner un correo electrónico donde van a tener que mandar ustedes sus fotografías, sus redes sociales, su información. Y va a haber previamente una selección. ¿Para qué? Para que ustedes vengan y compitan con las mejores baby drags de toda la República. Y recuerden, hay categorías. Que las categorías son baile, canto, lip sync, maquillaje de impacto y grandes looks. Wow. Esas son nuestras cinco categorías. Y pueden entrar a cualquier categoría, lo que ustedes crean que es como su fuerte. Al final, este es para baby drags, entonces atrévanse, amiga. Y esto está padre, te voy a decir por qué. Porque hay personas que no reúnen todo el 360. Cada una de las variantes. O cada una de las cosas que se piden. Entonces, si tú dices, bueno, yo no soy tan buena maquillándome y no quedo espectacular, pero le echo muchas ganas, pero bailo espectacular, venga y métase a la categoría de baile. O canto. Maquillo. Miren, si ustedes creen que cantan, pregúntenle a alguien que no sea tan su amigo antes de mandar. Ay, sí, por favor. Yo me grabé ayer un casting de canto. Yo soy así, amiga. Y yo cuando escuché, dije, soy un gato atropellado. Me encantó que pusieron letales. Oigan, y bueno, obviamente esto va a ser un proyecto de Sin Atacarse, donde vamos a descubrir al nuevo talento Baby Drag y vamos a también impulsarlo para las oportunidades que obviamente esta gran empresa nos está dando a todas. Claro. Y si a ustedes se les ocurre también alguien que pueda venir de repente como maestra, estaría espectacular también tener como maestras. Sí, vamos a tener, ¿cómo se dice? Expertes en los temas. En las viene materias. Luis Torres, viene Lola Cortés. No es cierto. Vamos a tener expertos, expertas y expertes en cada área para poder criticar y para poder dar un buen feedback que les sume a las participantes y que puedan adquirir todo este conocimiento. Dice Desi que va a participar para que tengan cuidado, amigas. Porque no, Desi, te queremos de juez. Desi va por varias coronas. Tú vienes por el jueceo, amiga. Y lo sabes. Es que Desi es gran maestra de canto. Ay, es que es maestra de canto. Es gran maestra de canto. Yo amo. La primera a mí me dio vez que clases. Como la flor. Mira, yo propongo algo y ahorita aprovecho esta cámara, Desi, para que no vengas de Deseos Fab. Vengas de Betsy Bebé. ¡Ay, qué miedo! Fragmento Betsy Bebé. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Deseo la más. Oigan. Ok. Tenemos el correo, aquí está, para que vayan y dejen toda la información. Sin Atacarse, con el 3 al final. Como está escrito. @gmail.com. Mándenos sus fotografías. Tienen hasta el 23 de abril para mandar sus videos, su material, sus fotografías, su información, de dónde son, de qué categoría quieren participar. Sí, vayan y toda la va a estar todas las bases de este nuevo concurso van a estar en nuestras redes sociales. Entonces vayan @sinatacarse por Instagram, por TikTok, por Twitter y nosotros damos un corte comercial y regresamos con más de Sin Atacarse. ¡Ya! Y los también. Atrévanse, manden. La verdad es que lo siento que el primer paso es lo más difícil, ¿sabes? Uh-huh. Como para hacer drag y para atreverte. Sí, porque al final ese drag es atreverte. Ajá, yo cuando empecé, mi problema más grande era atreverme a salir. Sí, ya la verdad es que ya estás arriba del tacón, ya. ¿Sí? Ah, claro. O que dices, bueno, igual no me veo tan guapa al diario. Y dices, ni modo, voy a soportar. Amigas, se me ve todo el coño.
FM, se me ve el coño. Ay, espérame. Déjame pongo el gorrito de Caperucita. 1, 2, 3. Una última. Gracias. Gracias. Tengo una pregunta para ti, Georgiana. Tienes cuidado con tu cabello porque... Sí. ¿Qué pasa, Georgiana, ¿cómo haces para esconder todo lo que...? Ah, mira, pues a veces no puedo. No, no sabes. Como te diste cuenta, a veces no todo se esconde. Pero con las tangas doll, oigan, si, también si ustedes son baby drags, yo les voy a dar un tip espectacular, que son las tangas doll. Estoy, Desi y yo estuvimos el otro día hablando con... Oye, China, y le decíamos, China, échale ganas, la verdad es que ahorita. A mí se me hacen de las mejores tangas para hacer top que existen. Sí, yo solamente tangas ya hechas, pero increíbles, porque ahí te guardas la verdad, todo. Y te la jalas hacia atrás y amiga, todo así se acomoda. Así te quedo. Chéquenlas. Vayan con China Doll y escriban y digan que regrese a hacer tangas doll. Pues está muy padre. Sí, pero sí. Porque ahorita sí es el concurso de baby drags, porque casi no se le dan oportunidades. Justo. ¿Y hasta qué consideráis ustedes que es una baby drag? Pues mientras yo digo que mientras tú te consideres baby drag, eres baby drag. Ah, sí, yo también, o sea, como es, que es propio. Esa es la medida perfecta. Ajá. Cada quien, una dice, oye, yo ya no soy bebé. Ah, justo, que dices como, ya pasé mi momento canon, ya soy una draga hecha y derecha. Sí, porque pues se ha dicho que en la París que dicen, el momento en el que ya cobres, pero pues no, o sea, porque hay muchas que ya cobran y siguen bien. La verdad, babies, bien feas, ya. Suelta a Mimi McDeor, ¿qué? Me encantó. Pero sí, cada una decidía. Sí. Yo según yo nunca fui baby drag. Yo en esa época, en tu época no existía el término. Ajá, baby drag. No, ni existía. Yo siento que dejé de ser baby drag cuando fue la pasarela de la final, la pasarela del ya. Que traía el look rojo. Yo ya, siento ya, que claro. Ahí dije, soy una draga completa. Para mí tú siempre has sido drag, nunca te consideré baby. Sí, porque siempre has sido pulcra desde el minuto uno. Ya, pero yo siento que es sí. Como ya mi esencia, ¿sabes? Sí, claro, como que tú ya te sentías cómoda como hoy. A mí me pasa contigo que como pues eras Georgie, justo. Nada más transicionaste. ¡Ya! Sí, sí, claro, yo sí lo sentí. Sí, siento que se fue mi momento. Ah, te hablo. Sí, claro. Papi, ve a postar. Dale, pero sí, te digo. Yo sí pensaba, yo a ti nunca te vi como baby drag, jamás. O sea, desde que empezaste yo dije, ay, qué perra. O sea, yo dije, ay, esta perra. Ya, me encantó de verla. Oye, cuéntanos cómo se viene. Cuéntanos chismes, ¿qué chisme traes? Pues es que en realidad yo estoy un poquito alejada de los chismes, porque como estuve bien así en mi locura, en mi casa, pues sí. Pero pues mira, un chisme que la Yolanda va a regresar a YouTube. Ajá. Sí, sí. Ya se mandó. Le escribí porque quiero hacer un video con ella de que entrevistando gente en la calle. Ajá, sí, que es y ya va a regresar. Te digo, ya se mandó a hacer su neón, pero estamos peleadas. Fuimos a la Song Gay Brunch y nos pusimos bien guachos for y pues ya te imaginarás. Me encanta. Los grandes focus, de que va y de que hasta se fue caminando en el bosque en la oscuridad. No, y esto te lo digo en serio, de verdad, que se malinterpretó, que yo jamás... Ya, está bien, te lo juro que está bien. Yo soy muy de hablar las cosas. Me encantó. Checa que ahora se cayó el corazón, muñeco. Me encantó. Se cayó el corazón. Perdón. Debra Fiera. ¿Cómo vas, bebé? Muy bien, ¿tú, bebé? Yo bien. Escúchala, ponle tu casa para hacer el quehacer. Pero sí, lo que pasa es que no tengo Spotify. Lo que tengas, hasta en YouTube está. En YouTube está. Ahí sí. Debra Fiera. ¿Bebés? Ya vamos a regresar. ¿Cómo están enganchados en el tema? Pues bien. Ay, muy divertido. Me gusta. Déjame agarrar la tablet porque no he leído nada. Porque para aquella gente que piensa que aquí hay mal rollo, no, todo lo contrario, de verdad. Está padre, ¿verdad? Está muy cool y se lleva muy bien. Así que... ¿O no? ¿Qué? A lo mejor cuando ya salió del foro cambia. Te voy a dar mi celular. ¿Le puedes escribir a Fito? Ay, amigas, todo mi culo. Se me olvidó. Dile que mañana... Ven, FM. Porfa. Y es porque yo no eras mi amigo, ya me estás atacando, que maldito. ¿Por qué ataca? No ataque, no tenga amor, amigo. Tal vez dicho que la producción es quisieran bailarines con cuerpos diversos, pero en la más larga también vemos por hegemónico los brazos un poco. Qué fuerte. ¿Qué? Ay. Perfecto. Ahorita te contesto. Oigan, el domingo... Yo
me arrastre. Paris Hilton. Corran ya. Ay, a nuestras canta. Redes sociales para ver todas las bases de nuestro nuevo concurso para las Baby Drags, perrísima y ni modérrima. Que se viene fuerte, amigas, la verdad. Y en los comentarios están diciendo que quieren entrar, diciendo quiero participar para que Bodison y Yeyo me arrastren y que Georgiana me diga que soy una nie. Eres una nie. Ya, no necesitas participar para decirte que eres una nie. Ay, ya. Ven para arrastrar. No, porque ha estado en chinga, le hemos estado editando de que están mandando puro hate. Ay, qué funky. Oigan, sí, aprovechen, de verdad, es una gran oportunidad para las nuevas generaciones del drag. La verdad. Y creo que exposición en alguna plataforma televisiva a nivel nacional e internacional, porque ya nos vemos en Estados Unidos. Claro. Por cierto, si nos ven en Estados Unidos, tenemos horario, pero también tenemos repeticiones. Así es que amigas, es una gran oportunidad. Sí, me encantó. La verdad, todo. La verdad. ¿Y vais a ser más light o vais a ser como Lolita para gritar aquí? ¡Nah! No, la verdad, yo creo que lo hablábamos, de hecho, con Paris, que vino en el programa, los dos programas pasados. Creo que lo importante de poder juecear, sobre todo a alguien que está siendo vulnerable arriba del escenario, no necesitas ya esta cosa como de violentarla. Perres. Exacto. Pero sí de dar un buen feedback con bases ya y con resultados. Porque siento que a veces mucha gente habla sin tener la experiencia previa, ¿no? Mira, a mí me pasa algo y con una drag que estoy segura que tiene un conocimiento a lo mejor muchísimo más que cualquiera drag para dar. Me pasa con Avies. Siento que siempre tiene como puntos muy atinados cuando es jurado. Sí, yo también. O sea, es muy acertada. Sí. Es muy observadora. Muy observadora, pero también ¿sabes con quién? Con Bárbara Durango. ¡Sí! ¡Wow! No, mames, qué Bárbara cosa es tan impresionante que ve cosas que tú no las ves en ese momento. Y ya pero cuando dice estás de frente y te las estoy diciendo, te quedas así de... Uh-huh. Sí, también hay que entender que yo que sé, hay formatos donde buscan el show. Claro. Por eso gritan y tú. Yeah. Pues dices sí, tú. Sí, claro, y también no, tener no, en cuenta que, hablando de, en específico de lo de Lolita, que muchas personas dicen, no, pues es que tiene todas las tablas, tiene todo como para. Pero pues hay que recordar que el drag viene desde abajo y que el drag sí, también es una oportunidad para muchas personas que tal vez no tuvieron la oportunidad de estudiar o de tener algunas tablas escénicas como son y ya las van desarrollando sobre la marcha. Totalmente. Entonces, pues también, o sea, sí, también justo entender eso, de que pues sí puedes tener todas las tablas y sí, todo, lo que pero pasa tampoco que también es cierto que si entras en un concurso, también tienes que formarte. Eso claro, que estás haciendo claro, tú, claro, sí, pues, dando clases de canto, obvio, de obvio baile. Hay que está padre, formándose. Pero también siento que no es necesario para hacer drag. Tampoco. Tener ni que profesionalizarte, ni que, o sea, el drag al final es una expresión artística, amigas. Obviamente nosotras aceptamos esas críticas y como todas esas alastradas, porque es lo que queremos hacer, o sea, sí, queremos obvio profesionalizar. Una, mi draga favorita no en la vida es Yolanda, de Yolandeando con Yolanda, y es una drag queen que ay, para nada tiene. Y le vale y hace lo que ajá, quiere, es espectacular, y es increíble, la verdad. Entonces, claro, pues hay que también ahí como. Oigan, y aquí me hicieron una pregunta muy importante: no hay edad para concursar. O sea, si tienes 40 y estás empezando a hacer baby drag, bienvenide. Te va a encantar y es una experiencia, es un refresh para tu vida, bebé. Y nunca es tarde para iniciar a hacer lo que te gusta. Si tu rodilla aguanta, hermana, tú date. Ya, y mis rodillas a ti, de mujer. Oigan, yo quiero contestar porque esta pregunta está, y se me hace importante, que es el tema de la hegemonía y de todo este rollo que busco a veces en los bailarines. Y yo nada más quiero decir que al final del día yo presto un servicio siempre a todos los proyectos para los cuales soy contratado, y muchas de las ocasiones, casi el 99%, los perfiles ya están puestos siempre por quien me contrata. Claro. Entonces, no es un tema de decisión personal, porque para eso yo hago mis pastorelas cuando me toca hacerlas, y yo ahí es donde elijo y donde me voy con toda la parte de apoyar la diversidad de cuerpos, de orientaciones, de la diversidad sexual en general y de nuestra comunidad. Y hablando de eso, ahorita tengo una convocatoria abierta para bailarines, para bailarinas, perdón, trans que quieran trabajar próximamente, bailarines queers, así que es el momento, vayan y a mis redes sociales diversos y cuerpos también diversos, arroba yeyo-chingón, y ahí está la convocatoria en mis historias también, para que no digan que nada más le doy trabajo a los hegemónicos. Oigan, y también ya otra pregunta aprovechando. Pero que Ariel Armas me prende. O sea, aprovechando, dice, si tiene alguna discapacidad, ¿se puede? Lo digo por el canto. Claro
que sí. O sea, hay personas que desarrollan talentos espectaculares y aquí estamos abiertos a recibir a todas las personas. Y es lo padre que está online también, que pueden participar todos. Y de todo, de todas las partes que nos vean, porque me preguntaron si de Perú también, bienvenidos. Sí. ¿Dónde nos vean, muñequita? Todo va a ser digital, a excepción como de ahí. Y les iremos dando como... Sí, justo. Vayan primero también a checar el póster, a checar todo lo que se necesita. Ahí está ya toda la información. Y atrévanse, muñequitas. Las queremos ver próximamente por acá. Porque muchas veces se meten y ya no... O sea, ya no le dan seguimiento. Y dejen de pedir info de la info. Ahí está todo. Ajá. Y sí, necesita hacer drag para poder participar. Sí. Me encantó. Qué tan buena lo que tú quieras, pero cedo. Oigan, pues vamos a seguir. Mira, Jaime P3 nos está mandando un saludo y dice: hola, chicas, me gustaría ir a su programa, me encanta verlas y las quiero ver. Jaime P3, soy tu fan. Jaime P3 es mi hermana íntima personal. Madison, te lo juro. Ya me gustaría hablar sobre los cuerpos diversos. Vamos, vamos, vamos a traerte. Eres bienvenida. Vamos a traerte, la invitación está abierta. Yo ya les había pasado que te quería traer a producción. A mí apenas me pasó su WhatsApp otra vez porque te digo que ando recuperando los números. Ahí se los pasó. Mándenle sus WhatsApp a Debra Men para que los registre. Me encantó. Pero por Instagram, porque están preguntando. Hoy después de meses que el Baby King. Sí, está abierto. Vamos, es para Kings y para Queens. Está abierta la convocatoria, no nada más Queens, estamos de acuerdo, ¿no? Claro, claro. Sí, interventores de la... Sí, claro, claro, claro. Está abierto a todos. Que sí. ¡Qué emoción, oigan, qué emoción! Yo vamos tengo a hacer nuevo semillero de talentos. Una pregunta para continuar con las preguntas a nuestros invitades. Yo quisiera saber cuál es el proyecto mexicano que más te ha llamado la atención en el cual has estado. Yo justo pues en el que estoy ahorita, que es Smiley, porque es teatro, es en vivo, la gente se ríe, que mucha gente lo creerá que es solo la serie de Netflix, pero antes de serie fue obra de teatro. Y es muy bonito cómo la gente lo disfruta, me parece que es una obra de teatro hecha con mucho cariño, sobre todo para la comunidad, teatro de calidad para la comunidad. Y sobre todo es muy divertido, te vas a reír, se habla de la más draga, se habla de Paper, la más, se habla de todos estos tipo de cosas porque está muy tropicalizado. Ay, perfecto, para meterles demanda. ¿Qué? Bruno Alves, toma apuntes. Si quieren verla, a partir de mayo del 9, volvemos ya, otra mega, vez mega, y os invito. Ay, invítanos. No, sí, sí, los invito sin problema. Ay, como sí, si yo fuera encantaría. El productor. Yo no sé, pero sí, los ya invito. Que estamos besties. Aunque lo pague yo. Va. Debra Men, una pregunta. Yo sé que ya nos dijiste que vienen sorpresas, pero sí nos gustaría que nos dijeras ¿qué es lo que viene así fuertísimo para él? Solo las más dos. Sí, no, bueno, ojalá que sí, sí. Pase. Sí, vas a estar, hay que decretarlo. Sí, sí, lo voy a decretar. Y ahí me van a ver dando el brinco seminuevo. Ya. No, pues, y eres espectacular televisión, la verdad. Le estoy metiendo muchísimo a mi producción musical. Es un proyecto que ya lo estoy haciendo en forma. Ya parte de los ahorros que eran de Solo las Más, los metí a esto. Entonces, ahorita voy a lanzar un EP con 6 canciones. Se va a llamar De Chile, Mole y Pozole, porque voy a cantar corrido tumbado, electro tumbado, unos reggaetoncitos acá para perrear, unos para la fiesta y otros para romancear también. Entonces, pues estoy en esta producción, hermanas, y pues ahí voy y pues le voy a meter a la música, hermanas. Yo quiero ser la próxima Bellacat. O la Yerimoa de drag. O sea, yo esa es mi tirada y pues es mi camino para ver qué más se viene después de eso. Y en realidad yo sé que ya me encantó que se acaban de pelear. Bellacat y Yerimoa, ¿no viste? Ay, sí, sí. Se echaron ahí sus cortes. Preguntan aquí, queremos ir de público en vivo. ¿Crees que en algún momento se pueda que invitemos así como a seleccionados producciones? ¿Crees que en algún momento se pueda tener como seleccionados pues igual en la final, de la gente que más participa? Es que según yo tenemos entendido que la final puede suceder. Wow. Puede suceder. Final en vivo. Final en vivo, amiga. Eres poder, chicos. Hablando de finales en vivo, no olvides comprar sus boletos para la gran final de Solo las Más el 7 de mayo en Ticketmaster, en el Pepsi Center, no se lo pueden perder. Gran final, grandes shows. Padre, te amo. Pero sí, sí, vayan, porque los boletos están agotándose y luego están chillando que no alcanzan. Oye, ¿qué nos pueden contar de lo de la batalla? ¿Se puede decir algo de esto que han anunciado el día 30, martes 30? ¿Cuál batalla? Ah, es... La es confrontación. La confrontación, batalla. Ah, no, no es la confrontación. La revancha. Pues se viene fuerte. Sorpresas. Se vienen muchísimas sorpresas, se viene fuerte y algo que estamos buscando es que después de esto, o sea, es una revancha tanto entre nosotras
como ustedes y nos. O sea, queremos también demostrarles como todo lo que hemos aprendido desde la temporada hasta ahorita. ¿Y por qué venimos a demostrar? Ahí. O sea, chinita, es un examen, Di. Sí. Es un examen. Es la, es la revancha oficial. Okay. O sea, cambiarán las cosas. ¿Se darán más estrellas? Una, que lo más importante es que es en vivo y que va a haber público en vivo. No se lo pierdan. Va a haber público presente. ¿Para qué? Pues para que ustedes puedan percibir y puedan ver las vibras desde el momento en el que estamos ahí. Y que se generen más memes como el paper. La más moderna. Y que es una diferencia actuar con Lolita Cortés justo, y el otro que con público de verdad gritando como loco. Sí, justo. Y con los camarógrafos que ya te conocen. Ya, claro. Los guiños del ojo. Son muy guapos algunos. Quiero creer que siempre que estamos en una pasarela y crees que lo estás dando todo, Y sabes que lo diste todo y te regresas y nadie te aplaude, creo que si juega en tu mente. Sí, claro. Nunca me ha pasado, pero lo hice mal. ¿Sabes? Dicen que es un caso en el tacón. Amigas, no tiene nada que ver. Es una revancha. Va a ser un tipo Día de Muertas, pero pues no, pues un Día de Muertas. Pero es esta reunión, pero ahora se llama la revancha. Pero en vez de estar sentados, vais a estar haciendo show. Las reglas, no te podemos decir, pero las reglas cambian. ¿Será que lo que ustedes han visto haya una lucha hasta en lodo? Este momento puede cambiar? Oye, lo que ustedes han visto en este momento puede cambiar. No se lo pueden perder. ¿Será entonces que la van a preparar la final en una semana? Pues no te podemos decir, amor. Ahora que ver. Eso va a explotar. Ya, recuerda que somos 360 y todo. Y lo sabes. Igual y todas estamos ya listas para la final. O igual ya. Y ya todas están ¿vamos? Muertas y eso es parte de una Matrix porque todos estamos en cuerpo. Pues igual y todas somos finalistas. ¿Puede ser? Igual y todas somos finalistas. Sí, todo, igual al final la corona se rompe como en Mean Girls y se reparte a todo el público. Ya. Y yo que traigo mi peluquita de Virginia George. Pero quien gane el premio, yo quiero que me dé algo. Sí, que haga con el millón. A ver, eso está padre. ¿Tú qué harías con el millón si lo ganas? Yo, bueno, tengo varios planes. Si en dado caso llega a suceder. ¿Reparar el carro que te rayaron? No, ya la verdad, lo material es lo de menos. Ya lo arreglé, Di. Principalmente si llegase a la final y ganara el millón, yo creo que una ayudaría a mis papás a poner un super negocio. Claro. Yo sé que... Ay, me encanta. O sea, yo sé que ellos están muy bien, pero me encantaría poder aportar y regresarles algo de lo que han hecho por qué mí. Qué bonito. Y, pues, de cierta manera, hacerme unos arreglitos estéticos que me urgen. Unos cariñitos. No son estéticos, no son estéticos. Creo que una de mis mayores inseguridades es la voz. Y es carísimo esa cirugía. Y creo que iría a Colombia a operarme las cuerdas vocales para que me hagan... En vez de estar así, que me hagan así las... Me encanta. No es muy peligroso. No es peligroso. Nah. Ahora sí el puro vals del minuto así. Y quedar con la vocecita, buenas noches. Ya, de Betty Bebé. ¿Y tú? Yo la verdad es que yo ya le escribí a Greta White, porque soy muy segura de mí misma, y le dije, consígueme cirujanos en Colombia, porque yo me iría a rehacer. Yo regresaría siendo Georgiana Lamas, la verdad. Me encanta. Sí me rearía. Sí, ya lo decidí, la verdad. Oigan, nada, amigas, voten por mí. ¿Ustedes qué harían con un millón de pesos? Pónganos en los comentarios. Mientras nosotros vamos a un corte comercial y seguimos hablando con nuestra gente de YouTube. Regresamos a Sin Atacarse. ¡De mujer! Yo creo que usaría esto, pero siento que un millón de pesos es de más. O sea, es que está. Quedaría dinero. ¿O no? No manches, no nada. De rehacerme toda. No. No, ¿verdad? Es que no hay límite. Justo. Ay, o sea, es que una vez que empiezas, yo siento, y sobre todo teniendo el capital, bye. Entraré y le diría, rehazme. Literal. Claro. O sea, es más, hasta dirías, ay, me faltó. Bueno, me voy un mes a Colombia y me rehago. 2 semanas para estar así acostadito. Yo me voy a hacer una lipotransfer. Sí, nos vamos, amiga. Me voy a hacer una lipotransfer en septiembre. Yo me conformo con que me pinchen una cena. ¿Quién me queda de las dos que gane? ¿Sí la conoces? No. Es un cirujano que ya se trae. ¿Te quieres hacer lipotransfer? Ajá. Yo te recomiendo. Ay, a mí ver, sí, bueno, pásamelo. Sí, pues pásame. Les va a... ¿Pero dónde está? ¿En Guadalajara? Lipotransfer. Porque a mí Kylie nunca me pasa el suyo. No, yo te lo juro. De hecho, si alguien quiere hacerse algo estético, él es súper seguro y es como... Limpio y seguro. En, me encanta. A mí me gusta mucho porque el cuerpo de a las mujeres trans las deja
natural, ¿sabes? Que a mí me, yo siento que me dejó muy natural. Igual le hizo el cuerpo a la Friki, a Alexita, todas las chicas de Guadalajara las está haciendo. Pero la lipotransfer es esta que te quita tu grasa. Sí, aquí te la ponen. O sea, te hacen una liposucción 360. Y luego te la ponen en donde quieres. Centrifugan la grasa, queda la buena y la mala, y la buena te la ponen donde quieres. Ajá. Le hacen un centrifugado y dejan es que mira, yo he vivido con varias amigas ese tipo de operaciones y no puedo a mí. O sea, viví muy de cerca una de una amiga famosona. ¿Quién? Pero me tocó la recuperación de. Sí, es que creo que la. A mí no me dolió nada. Oh my God. O sea, los masajes que se. Es que creo que lo que los se masajes. Hizo fue lo de la, lo que te marca, el marcaje abdominal, que te queman con láser por dentro y se te pega la piel al músculo pues sí, como estás mimidita. Y así de que terminas marcado. Yo tengo mis videos donde me están así, basta. Mira, yo siento que si no tuviera esa fobia a las agujas, yo ya estaría todo hecho, la verdad. No, yo no le tengo miedo a nada. A mí duérmanme y háganme lo que quieran. A mí también, la verdad. No te crea como los tatuajes que dicen que la operación. Pues yo también pensé, pero también cuando no está el recurso, no es como que, ay, me voy a hacer esto. Ya hermosas, yo no les haría nada. No, yo sí me quiero hacer otros arreglitos. Por ejemplo, la nariz es una de mis inseguridades. No me gusta porque siento que está muy alta desde acá. Y la feminización facial completa, de que la frente más chiquita, esto más, un poquito más diamante. Hay muchas... Ay, sí, tráeme una empanada. Como de pollo o algo. Entonces, pero que no sea de mole porque está bien dulce. Parece que le echaron azúcar. Y yo creo que sería todo lo que me hicieron. A lo mejor marcajito así ve linda. Ya, me encantó. ¿Y tú, yo estoy toda. Yo le diría, hazme toda. ¿Sí? Sí. Ay, eres muy guapa. Así. Pero por, toda. O sea, tiene que ser como por partes. ¿Qué sería lo primero que te hicieras? Lipotransferencia. ¿Eso qué es? Y que te como que quitas grasa de donde... De todos lados. Y te pones... Pero, por ejemplo, otro lado. ¿Te gustaría poner más pompi? Sí, más culo. O sea, a mí me encantaría que me agarraran de aquí arriba y me hicieran así y me dejaran todo acá. Ya, me encanta. Me encantó. ¿Sabes qué me ella como cuando agarras las papitas con salsa. La verdad, así, rico así. Como Kardashian, así le hacen las Kardashian, la verdad, se hacen así. Eso quiero. Y el rostro también me haría toda la formulación. Hola, chicos, desde la grupa. Ah, la grupa. Yo he hecho varios videos. Mejor poco a poco, cómprense una burka y pongan un negocio. Parodia de la más draga y Drag Race México. Una lo burka. Con mucho cariño, sin atacarse, porque me han traído las greñas a Georgiana. Ya dijimos que ya no se puede. Pero además, miren, yo también a veces ya estoy acostumbrada a que me traigan de las greñas. Siento que esperaba que me atacara más esta vez y no me ataqué tanto, como que... ¿Sabes? Como que llegaba así el hate y luego dije, ah, bueno. Ya. Y lo olvidé. Pues, la verdad, amigas. Y siento que desde la temporada yo había visto ya eso en mí. Que ya estaba, como que siento que ese fue mi crecimiento mayor. ¿Sabes? Como que soy más confiada. Y también entonces, hay una diferencia de una cuarta temporada que ibas de nueva ahora ya que sabes cómo es el fandom. Porque creo que ninguna está preparada para... Yo creo que nadie ya no está preparado para recibir. Sí, te ríes mucho. Ay, claro. Te pondrías boobies grandes. Sí, no tan grandes. Porque me gustaría estar tipo Kylie Jenner. Siento que Kylie Jenner tiene mi cuerpo perfecto. Pero antes de Ozempic, o sea, cuando estaba de que thick. Yo siento que yo, así, quien me mama el cuerpo es Belinda. Es que Belinda está diosita, la verdad. Ay, la amo. Too dirty to clean my act up. Sí, en el 235 en Sky 709 1717, que es 1717 o 721. Ya regresamos a YouTube. Amigas, terminé nada en el musical de hoy, la verdad. Pero ustedes disfrútenlo. Ay. Perfecto. Okay. Muchísimo viento tiene esta canción. Oigan, ya se nos acabó el programa de hoy ya casi. Gracias a toda la gente que estuvo conectada hoy. Sí. Estuvo bien padre el programa. La verdad. Gracias por aceptar venir. La verdad, estuvo muy ameno. Y se vienen nuevas cositas también para Sin Atacarse, nuevas secciones. Ahorita les digo el doctor, perdón.
y nuevas facetas también, porque ya está por lanzarse la candidatura por la alcaldía de Cuajimalpa. Cállate, de mi hermana Madison. No, estás entendiendo. Madison de la política. La verga, él. Me encantó. Oigan, me preguntan por el nombre de mi cirujano. Es el doctor Nezahualcóyotl Briseño. Es buenísimo y está en Guadalajara. Tiene 3 hospitales y él atiende en los 3. Te puede hacer la cirugía. ¿Y está soltero? Tiene pareja. Yo sí celoso. Ya. Pero tú estás casado ahorita. Por eso. Ay, me encantó. Oye, ¿no habrá una aplicación en donde puedas buscar cirujanos para que sean tus maridos? Esta que te digo. Ay, bueno, ya. Pero necesitas estar a prueba y años para que te acepten. Síganlo en redes al doctor y mándenle mensajito de que vengo de parte de Maddie y les van a cobrar. O sea, de que la pura jeringa. ¡Ah! ¡Ah! Me encantó. No es cierto, no. Me encantó la pura jeringa. Cotícenle y les va a encantar. ¿Cómo la tiene la jeringa? Miren, ¿quieren? Yo con la jeringa me conformo. Les voy a posar un poquito de lo mucho que me hizo. Ya, me encantó. Su trabajo, su trabajo. Super publicidad de más. Pompi, checa la Pompi. ¡Oh, Dios! Tienes un granito. ¡Ya! Es la jeringa, es la jeringa. Es el para que vean cómo son los jotos de criticones. Para que vean cómo son los jotos de criticones. Pero tiene buena Pompi. Me encantó el musical de hoy. Originalmente esto iba a ser grabado en la arena. En la arena de luchas que está aquí atrás. Pero no nos la aprendimos la canción, entonces lo preferimos hacer aquí. Oigan, después del musical tenemos poquito tiempo para despedirnos, agradecer y okay. Padre, vale. Para que piensen. Estoy pidiendo que... ya el Uber, vale. Entonces, así. Para que vayan pensando que hoy sí si tenemos que sacar recibos de algo o. Tienen los últimos. Algo. El último minuto para. Decir lo que quieras. Promociona mi pecho. Oigan, yo nada más tengo que decir que la verdad sí viví con un meme de esta semana. ¿Cuál? ¿Con cuál? El del debate presidencial. Ay, me encantó, lo vi también. ¿Cuál? Muchas gracias. Me hicieron un meme que decían, el debate se puso raro. Y éramos los 3. Y amé porque le pusieron, yo era una foto, como un baile. Y era lo que sucedió. Pero la gente es súper creativa, lo saca al momento. Digo, ¿cómo? ¿De dónde tiene el tiempo? Pues es que... Tienen muchísimo tiempo. Pero por eso los amamos también. Sí. Ya, amigas, ahí estábamos haciendo eso. ¡Ay, qué bonitos mis chinos! Ahí queríamos que los chicos se lucieran. La verdad, les dimos un hueso. ¿Verdad? La verdad, se los aventamos bien recio el hueso. Ay, que esta vez, pues, creo que... Ya le voy a cortar el pelo a mi chino este. Ya, por favor. Trae cortecito de trailera. Ahí la verdad, ahorita mientras grabábamos, me espanté. Yo dije, ¿ya no salieron? ¿Ya están agarradas ahí atrás o qué? Estábamos así, yo le decía, corta que acabe el señor, ahorita que acabe el señor salimos. Y el señor nunca llegó. Yo hoy dije, hoy no voy a salir. Hoy es un momento. ¡Me encantó! Grandes, espectaculeras. Ya. Me caen como... Les recordamos que este y más espectaculeros... El 7 de mayo en la fina. Y del Vinta. Recaemos aquí, ¿verdad? Para despedir. Recaemos y repercutimos en pero Tuano. Pero si llega el Didi, cancelas el Uber. Es que FM luego pide Uber y Didi y no cancela el otro. Dile a Walo que me prepare la maleta, que me voy así. Y luego voy llegando y el Uber así de que ya llegué. Asociados, ¿va? Sí, si quieres. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Sí, hoy sale. 2, mañana. 1. Así se arreglaron hoy los grandes escarnios en el escenario porque somos artistas. Ahí se arregla todo. Del método. Y lo saben. Artistas del método. Oigan, pues no nos podemos ir sin antes agradecerles que hayan aceptado la invitación. Ay, gracias. Debra, te amo profundamente. Muchísimas gracias. Te quiero desde hace mucho. Debra, te amamos muchísimo. Con las 4, me encantó. Muchas gracias por invitarme, hermanas. Síganme en mi cuenta de Instagram, que la perdí hace un tiempo y otra vez estoy. Y espero que me inviten para las nuevas canciones. Aquí yo me voy a para el concurso. ¿Qué te parece? Para el concurso, me encantó. Yo jalo para todo. Vayan a streamear. ¿Cómo se llama? Debra Fiera. Hasta que se la aprendan. Muchas gracias. Gracias, Debra. Sergio, ¿qué onda? Pues, comenta. Gracias por la invitación sobre todo y que me sigan en mis redes @ Sergio Velasco Gles con V y S y que vayan al teatro, que consuman pues Smiley y también en el nuevo canal que hemos creado en YouTube, que intentamos no ser mierditas y ser buena onda con la gente. No, es broma. Perdón, es que soy muy... Y que... ¿Cómo se llama el programa? Disociados. Yo voy a estar mañana,
gracias por la invitación. Véanlo, streamenlo. Y nada, y que gracias por todo y que les quiero. Muchísimas gracias. Gracias. Qué lujo tenernos, la verdad. Producción, regálenos un aplauso para los invitados. Sí. Un programa donde hoy hubo mucho amor y así nos vamos a quedar. Ustedes sigan peleando porque aquí nosotros estamos divirtiéndonos con todo lo que nos pone. Beso, hermanas, hay que pararnos porque vamos a celebrar. Antes de eso, yo también quiero aprovechar estos últimos minutos del programa para invitarlos a que el día de hoy vean el siguiente capítulo de Solo las Más, ya que se vienen cosas muy padres. Recta final. Recta final, faltan muy poquitas cosas. Entonces, apoyen a su favorita, por favor, no tiren hate, ya estamos solucionando las cosas, aceptamos que es un error de ambas, vamos a platicarlo y vamos a solucionarlo desde la mejor forma para que ustedes también no estén colapsando en casa. Creo que ambas tenemos familia y también a nuestras familias les puede doler vernos de esta manera. Y además siento que también... tenemos muchos fans parecidos, claro, tú y yo, y como que está horrible también nosotras tener que ponerlos ustedes entre la espada y la pared, entonces pues mejor llevar todo bien, todo bien, ¿no? De eso y los contratos que están y lo sabes, nos falta mucho tiempo de trabajar juntas también, mejor llevarnos la fiesta en paz. Tenemos muchos proyectos juntas, entonces vamos a seguir viéndonos, vamos a tratarlo de solucionar por ustedes también y por nosotras, por nuestra salud emocional. Mega, un lujo. Es que me dejan sin palabras. Y ustedes recuerden ahí en casita que ya está abierta nuestra convocatoria para nuestro programa, para nuestro concurso Perrísimas y Nimodérrimo. Así que si tú eres una baby drag, un baby king, ven, inscríbete, muestra tu talento. Checa todo lo que viene en la convocatoria, léele bien y todo va a estar en nuestro Instagram, @sinatacarse, y ahí vamos a ver pues quién va a ser el nuevo rostro del Baby Drag. ¡La nueva Baby Drag Armando! Amigas, qué fuerte, pues qué lujo estar aquí una semana más, los amo mucho. Y amigas, nos vemos el próximo martes. No se lo pierdan. Muchísimas gracias a toda la gente que nos vio y que estuvo comentando cosas buenas y malas. Nosotros somos el equipo de Sin Atacar, sin nuestros invitados. No se muevan, que esto es Sin Atacarse. ¡Ya! ¡Mañani! ¡Te encanta! ¡Feliz cumpleaños, feliz a Madison! ¡Feliz cumpleaños, a Víctor! ¡Cúmplete domingo! Ya. Muchas gracias. ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Ya! ¿Es verdad? Sí.